Muy buenos días a todas y todos. Para la Secretaría de Educación del Distrito y su Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, es un gusto saludarles y darles la bienvenida al encuentro Aprendizaje de la Lectura y la Escritura en tiempos de COVID. Esto en el marco del Plan Distrital de Lectura, Escritura y Oralidad, Leer para la Vida y la Estrategia del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura. Mi nombre es Claudia Carrión y hago parte del equipo del Plan de Fortalecimiento. Bueno, quiero empezar entonces invitándoles a todas y todos a participar en este momento en el chat que está abierto para que escriban su nombre, por favor, la institución a la cual pertenecen y su cargo para saludarlos y pues conocer un poco desde dónde nos están acompañando. Voy a permitirme leerles un poquito las personas que ya se han ido presentando. Nos saludan del Colegio Nuevo Chile, están también del Colegio UNSA. ¿De dónde más nos saludan? Por aquí, Colegio Bosa Brasilia, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Colegio Palermo Sur, José Jaime Rojas, el Liceo Femenino de Cundinamarca, de Mercedes Nariño, perdón, antes se llamaba Liceo Femenino de Cundinamarca. Y bueno, está también el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra presente. Entonces, mil y mil gracias a todas y todos por atender nuestro llamado, esta convocatoria, y pues esperamos que sea de su agrado. Me permito también recordarles en este momento, y más adelante lo vuelvo a hacer, al final de las intervenciones, vamos a tener por el chat, les vamos a compartir un formato muy sencillo de asistencia en el cual, además de esos datos, contemplamos un espacio muy importante que es de evaluación y sugerencias, en el cual ustedes nos pueden dejar esas inquietudes que tengan, esos comentarios que para nosotros son muy importantes porque nos ayudan a mejorar. Bien, entonces vamos a empezar a proyectar la presentación de nuestro evento. Bueno, quiero empezar entonces contándoles, por favor, siguiente. Este encuentro de aprendizaje de la lectura y la escritura en tiempos de COVID tiene como objetivo, perdón, presentar el impacto de la pandemia en el aprendizaje de la lectura y la escritura y las diferentes acciones que podemos emprender en las instituciones para poder ayudar en este momento. En compañía de los expertos invitados que vamos a tener hoy, vamos a reflexionar sobre los efectos que la actual situación de emergencia en salud ha tenido en el aprendizaje de la lectura y la escritura y qué acciones podemos emprender en las instituciones para lograr mitigar el impacto que ha generado la pandemia. Asimismo, vamos a tener una reflexión muy importante sobre el liderazgo de los rectores y rectoras en estos procesos académicos en las instituciones. Muy bien, siguiente, por favor. Vamos entonces a dar inicio a este encuentro. Voy a empezar contándoles y revisando junto a ustedes la agenda para el desarrollo de nuestro encuentro, que está dividida en cuatro momentos. En un primer momento vamos a tener el saludo de apertura por parte de Mauricio Castillo, subsecretario de Calidad y Pertinencia, y vamos a tener la presentación de proyección del plan de fortalecimiento de la lectoescritura a cargo de la líder del plan, Laura Santamaría. Muy bien. Enseguida daremos paso a nuestro primer invitado, el experto Juan Maragall, con su charla sobre alfabetización post-COVID, panorama, desafíos y propuestas. Al terminar su intervención, vamos a abrir un espacio para ronda de preguntas y respuestas. Las preguntas las vamos a poder dejar en el chat y nosotros vamos a estar recogiéndolas a lo largo de la intervención del profesor Maragall para al final llevarle a él las dudas pertinentes. Siguiente, enseguida vamos a tener en nuestro tercer momento con la experta Florencia Salvareza y la charla que nos va a compartir se llama Alternativas y acciones para mitigar el impacto en los aprendizajes en las instituciones educativas distritales. Igual, al finalizar tendremos un espacio de preguntas y respuestas, no olviden dejarlas en el chat y dejarnos también su nombre, su cargo y el colegio desde el cual nos están acompañando. Muy bien, siguiente, y para finalizar tendremos nuestro cuarto espacio en el cual invitamos al rector Miguel Ángel Solano León, rector de la Institución Educativa Distrital Hernando Durán Duzán, quien nos hablará de su experiencia y de la experiencia del colegio en la implementación del plan de fortalecimiento de la lectoescritura. También al final de la intervención del rector abriremos un espacio para las dudas y finalmente daremos pues cierre a este evento. Muy bien.
Voy a saludar un momento a algunas personas que están contándonos desde dónde nos saludan. De Paraíso Mirador nos están acompañando, del Colegio Carlos Pizarro León Gómez. Muchas gracias por estar acá. Del Colegio España, 21 Ángeles, también nos acompañan Gerardo Molina Ramírez y muchos más que vamos a estar saludando a lo largo del evento. Entonces, me permito dar paso a continuación al subsecretario de Calidad y Pertinencia, Mauricio Castillo. Señor subsecretario, muy buenos días. Por favor, adelante. Claudia, buenos días. Un saludo para todas y todos, para todos los que nos están acompañando desde las instituciones educativas, nuestras rectoras, nuestros rectores, nuestras rectoras, nuestros seguramente maestros y maestras que se están conectando a este encuentro tan importante, a los coordinadores, las coordinadoras, seguramente muchos orientadoras y orientadores que hoy nos acompañan y que hoy hacen una pausa en su jornada. Como siempre, laboral para acompañarnos en estos momentos tan importantes. También un saludo muy especial a Laura, nuestra persona que desde la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos viene jalonando, viene liderando este proceso al interior y articulando al interior de la Secretaría. A Juan Maragall, invitado especial a este evento, que seguramente con su charla, su exposición, nos va a dar efectivamente muchas puntadas, muchas recomendaciones y orientaciones sobre este proceso que es tan importante. Y a nuestro rector, pues un invitado muy especial, nuestro rector Miguel Ángel del Colegio Hernando Durán Duzán, que nos va a dar como el cierre a este gran evento. Porque las cosas hay que contarlas y hay que demostrarlas. Y el colegio tiene una experiencia fundamental que nos va a contar cómo a lo largo de varios años este proceso se ha podido implementar en la institución educativa y cómo efectivamente podemos encontrar unos resultados fundamentales en este proceso de lectoescritura. Y cierro con Ulia Yemail, que la invito a la directora de Ciencia y Tecnología que prenda su cámara, por favor, Ulita. Porque ella es la que también desde la dirección ha venido desarrollando todo este proceso a lo largo pues, de este tiempo. Entonces, queridas rectoras y rectores, comunidad educativa, seguramente, como les decía, aquí hay distintos invitados. Este es un evento muy importante, porque es como de nuevo volver a poner en la parrilla de las instituciones educativas, lo que tiene que ver con el plan de fortalecimiento de lectura y escritura. Y ustedes han oído esto muchas veces y todos sabemos que en este tiempo de pandemia, pues hemos tenido muchas dificultades en los aprendizajes. Desde el año pasado, efectivamente, cuando nos enfrentamos a esta situación, cada colegio, cada institución educativa y con el apoyo, de las distintas estrategias de la Secretaría de Educación, pues continuamos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no podemos negar que se presentaron muchas dificultades, que efectivamente, por más allá de los esfuerzos realizados por las familias, por los maestros y maestras, por las instituciones educativas, por la misma Secretaría de Educación, las direcciones locales, efectivamente, pues hubo brechas que se comenzaron a profundizar. Y hay un tema fundamental, sobre todo en los más pequeños, en los niños que arrancan su proceso educativo, y es este proceso de la lectoescritura. Y sí, es un proceso que se acompaña en la presencialidad, la virtualidad nos puso, la educación remota nos puso un reto fundamental. Seguramente hicimos estrategias, trabajamos con ellos, nos tratamos de comunicar con ellos, los maestros y maestras formularon procesos, guías, acompañamientos a través de diferentes modos de comunicación, de estrategias de comunicación. Todos sabemos que el WhatsApp fue ese mecanismo más utilizado por las maestras y los maestros. Y ahí identificamos efectivamente esas brechas que todos sabemos que tenemos que comenzar a trabajar. Y si no hacemos acciones puntuales para tratar de que nuestras niñas y niñas, sobre todo en este arranque, este proceso educativo, pues vamos a tener dificultades a futuro.
Y yo los invito a pensar no en el hoy, sino en el mañana y en el futuro de estos niños y niñas. Si hoy no actuamos, si hoy no hacemos, hoy no acompañamos, hoy no fortalecemos, de alguna manera en 5 años o en 10 o en 15, efectivamente vamos a ver los efectos que tienen si no hacemos estos procesos de acompañamiento y de fortalecimiento. Entonces, mi invitación un poco es, hoy tenemos que hacer acciones pensando en el futuro de estas niñas y niños, que esto que estamos haciendo y que acompañamos desde la Secretaría de Educación es fundamental en su proceso de estas habilidades lectoescritoras. Entonces, ahora Laura nos va a explicar muy en detalle el plan. Pero yo les quiero decir que esto va a pasar por varios puntos importantes. Primero, nos vamos a acercar a las instituciones educativas en el marco de nuestro regreso gradual, progresivo y seguro. Todas las instituciones se están después, seguramente mañana, salimos ya al periodo de vacaciones y van a tener un par de semanas, efectivamente, los estudiantes, docentes, directivos docentes, pero ya se está alistando uno al regreso gradual, progresivo y seguro con mayor profundidad, siguiendo pues las normas ya establecidas por el gobierno nacional, el gobierno distrital, con todas las medidas efectivamente de bioseguridad, con unos avances importantes en los procesos de vacunación, y la presencialidad va a ser mucho más alta cuando regresemos del periodo de descanso, de vacaciones. Entonces tenemos que alistarnos, tenemos que alistarnos, y los colegios se han venido alistando y siguen alistándose, porque efectivamente este regreso tiene mucho detalle, tiene temas que los rectoras, las rectoras y los rectores tienen que tener en el radar y tienen que evaluar permanentemente para saber cómo va a ser el regreso. Y en ese regreso se vuelve una oportunidad saber cómo llegan nuestros niños y niñas en este proceso de lectoescritor. ¿Qué pasó en ese 2020? ¿Qué pasó en este primer semestre de 2021? Muchos de los rectores tuvieron la oportunidad de reencontrarse ya con sus niños y las niñas en el RGP ese primer semestre. Muchas instituciones abrieron las puertas, muchas instituciones con las condiciones efectivamente pudieron tener la oportunidad de verse con sus niños y con sus niñas. Pero ahora en segundo semestre seguramente esto va a tener un grado de participación y de presencia en las instituciones mucho más alto. Y es ahí donde esto guarda efectivamente una importancia fundamental, porque vamos a poder ya estar frente a nuestras niñas y nuestros niños, vamos a poder conversar con ellos, vamos a poder hacer esa pedagogía del reencuentro seguramente, pero muy rápidamente tenemos que saber cómo están ellos en sus aprendizajes. Y por eso este plan lector va a tener como diferentes fases. Primero una evaluación diagnóstica de cómo llegan nuestros niñas y niños, y eso es fundamental saber en qué punto están para poder comenzar a actuar. Después de eso, pues se define la estrategia de recuperación y consolidar aquellos aprendizajes que por efectos mismos de la pandemia, pues se quedaron atrasados, ya hay algunas dificultades. Entonces ese trabajo se define ahí. Acompañamiento claro a nuestras maestras y maestros que vienen liderando estas estrategias en las instituciones educativas, ¿cierto? Brindar espacios de formación y acompañamiento a todo el equipo de docentes. Y también esto es muy importante, viene acompañado de materiales fungibles, materiales de trabajo para los niños y las niñas, materiales de trabajo para los maestros y las maestras, ¿cierto? Para lograr que esto ocurra en 2 grados muy importantes, primero y tercero, porque en tercero estas habilidades lectoescritoras deben estar fortalecidas. Porque o si no, y ya lo sabemos, y UNESCO nos lo ha dicho, cuando un estudiante presenta estas dificultades en el primer año de escolaridad, tiene una probabilidad muy alta de que estas deficiencias se mantengan en el tiempo. Y lo vemos cuando vemos los resultados de grado 11, cuando analizamos los resultados de las pruebas SABER grado 11 en temas de lenguaje, ahí encontramos dificultades. Y es una cosa que uno no... Es difícil corregirla ya en estos procesos ya avanzados cuando ya son jóvenes nuestros estudiantes. Aquí hay que actuar en el momento que tenemos que actuar. Entonces, aquí va a haber una invitación muy importante. Esto va más allá de un proyecto. Contar hoy con 200 instituciones educativas que las vamos a poder acompañar en este proceso va a ser un tema muy interesante. Entonces, la invitación también es acompañar este proceso. Y esto no va a ocurrir. Y ahora el rector Miguel Ángel nos va a contar sin el liderazgo de las y los rectores. Esto es fundamental.
¿Por qué? Porque es ahí donde efectivamente en la cabeza de la institución educativa, con el liderazgo de nuestras rectoras y rectores, estos procesos se pueden afianzar. Y el acompañamiento, la organización, todo lo que tiene que ver y lo que hemos dicho y ustedes nos han escuchado prácticamente en varias oportunidades, no solo en estos espacios y en estos eventos, sino también a través de nuestras circulares, es tenemos que pensar una flexibilización curricular. La pandemia nos invita a eso, la pandemia nos llevó a que teníamos que analizar. Entonces, la flexibilización curricular pasa también por analizar este proyecto de fortalecimiento de lectura y escritura. Seguramente tenemos que ajustar planes de estudios, mallas curriculares, pero esa es la invitación. Y esto ocurre con el liderazgo efectivamente del equipo directivo de las instituciones educativas. Entonces, este plan invita a eso, este plan invita a acompañar hoy una situación que estamos viviendo por el tema de la pandemia, que sabemos que esa brecha se abrió, que sabemos que hay unas dificultades, que sabemos que efectivamente las familias hicieron un esfuerzo en sus hogares, pero que efectivamente nosotros tenemos que acompañar ese proceso. Y ahora en el regreso, ahora en el segundo semestre del regreso, vamos a tener esa oportunidad y lo vamos a hacer conforme a las condiciones. Y está planteado así, de forma presencial, pero también lo podemos hacer seguramente de forma remota en algunos casos. Entonces, invitación a acompañar este proceso, a que realmente podamos incidir en estas habilidades de estos niños y estas niñas, a trabajar con las maestras y maestros en este proceso, que seguramente complementa acciones que ellos vienen desarrollando en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Y a las familias, creo que las familias juegan también un papel fundamental en este proceso. Y ustedes saben que fueron factor importante en la pandemia. Muchas familias acompañaron los procesos, la casa, como decíamos nosotros en Aprende en Casa, se convirtió en un ambiente de aprendizaje y muchos padres de familia acompañaron este proceso. Y básicamente en el proceso de lectoescritura. Y nosotros hicimos muchas acciones para promover eso, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los diferentes eventos que hicimos durante el 2020 y parte del 2021, promocionando la lectura fundamental. Leer un texto de un área básica es fundamental, leer un texto de literatura es fundamental. Y esto también pasa por esos procesos en las familias culturales. Entonces, apreciada rectora, rectores y a toda la comunidad educativa que hoy ya se está conectando a este evento, la invitación es acompañar este proceso y este programa de fortalecimiento de la lectura y la escritura. Es fundamental. Al principio aprendemos a leer y a escribir, pero después leemos para aprender y creo que eso es fundamental. Entonces, Claudia, te doy la palabra. Ya muchas gracias de verdad y la invitación es a continuar en estas 2 horas de esta mañana. En escuchar y en seguramente resolver muchas de las inquietudes que ustedes puedan tener a lo largo de la mañana. Muchas gracias por ese saludo. Este fue el subsecretario Mauricio Castillo. Y bien, voy a permitirme entonces saludar a los más de 357 docentes, rectores y demás comunidad educativa que nos está acompañando en esta hora de la mañana. Nos saludan, nos reportan asistencia desde el Colegio Alexander Fleming, desde el Colegio Simón Rodríguez. Nos saluda de Voz a Brasilia. Mil y mil gracias a todas y todos por su asistencia. Ahora nos va a acompañar Laura Santamaría, líder del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura. Laura, muy buenos días, tienes la palabra. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio de conversación, de análisis, de reflexión en torno a la influencia que ha tenido la pandemia en los aprendizajes de la lectura y la escritura. Los saludo en nombre del equipo del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura. Para mí es un placer y una alegría enorme poder encontrarme hoy con ustedes, reiniciar el proceso que venimos realizando desde años anteriores
Y pues no sé si la directora Ulia inicialmente quisiera dar un saludo, la directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, o arranco con la presentación. Bueno, simplemente pues un saludo muy rápido, de verdad nos complace muchísimo tener este espacio de conversación con ustedes. Estamos convencidos, ya lo decía el subsecretario, en que aquí tenemos una estrategia importante para nuestros niños, niñas, en este momento en donde el tema de los aprendizajes y una de las grandes dificultades que hemos tenido que afrontar en el aprendizaje remoto es cómo superamos las dificultades en términos de poner como al día a todos los niños, niñas y jóvenes en sus procesos educativos. Entonces, pues no, nada, simplemente darles un especial saludo desde la Dirección de Ciencia y Tecnología, que es el lugar en donde, desde donde el cual estamos jalonando desde hace varios años este plan, invitarlos a que seamos muchos más. Nos complace además que cada vez que les hacemos una invitación a esta reflexión, hay un gran número de personas que se vinculan, que son receptivos y que nos ayudan hoy. Además, hoy vamos a tener testimonios muy valiosos, como la del rector del Colegio Hernando Durán, que realmente inspira para saber que estamos transformando la educación en Bogotá. Gracias, Laura. Gracias, directora. Bueno, entonces rápidamente les voy a presentar el plan de fortalecimiento de la lectoescritura. Ya ustedes lo conocen. Es una iniciativa de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos que está acompañando a las instituciones educativas desde 2017. El objetivo fundamental del plan es poder contribuir para que todos los niños y niñas de la ciudad estén en capacidad de leer y escribir antes de los 8 años de edad, para garantizar así una trayectoria escolar completa y exitosa y ayudar, pues en términos de ciudad, a alcanzar las metas de cierre de brechas de aprendizaje. Como ustedes saben, en los años anteriores habíamos acompañado de manera separada a los grados primero o los grados tercero. La buena noticia de este año es que vamos a acompañar ambos grados en las 200 instituciones educativas focalizadas. Esas instituciones educativas focalizadas fueron seleccionadas de acuerdo a los resultados prueba saber tercero lenguaje en colaboración con la dirección de evaluación. Entonces, pues para mí es un gran placer anunciarles que iniciamos de nuevo labores en estos 200 colegios. Vamos a tener la oportunidad de impactar los aprendizajes de 71.557 estudiantes de estos dos grados, primero y tercero, primeros ciclos escolares. 2.588 docentes y 430 directivos docentes. Entonces, el plan de fortalecimiento de lectoescritura, como lo mencionaba el subsecretario Mauricio, está preparado, el equipo del plan de fortalecimiento de lectoescritura está preparado para acompañar a las instituciones educativas en la modalidad de atención y de prestación del servicio educativo que tengan las instituciones. Obviamente, estamos preparados también para hacer este acompañamiento en el marco de la estrategia de reapertura gradual, progresiva y segura, que está liderando la Secretaría de Educación con todos los procesos de flexibilización curricular que se están adelantando en cada uno de los colegios. Quería también invitarlos a participar en el chat, que nos cuenten, porque ya hemos hecho algunas presentaciones y reuniones en las instituciones educativas. Cuéntenos, por favor, cómo nos ha ido con esas presentaciones. Las que faltan, las haremos próximamente, pero los colegios que han tenido este espacio, por favor, coméntenos por el chat cómo, no, cómo les ha ido. Bueno, y rápidamente les voy a presentar las 5 líneas de acción, lo que tenemos proyectado para este año. El plan es una estrategia de acompañamiento integral a la institución educativa. Es una estrategia flexible, es una estrategia que articula otras iniciativas de lectura y escritura que funcionan en los colegios, pero su foco es el aprendizaje de los niños y las niñas, ¿sí?
es mejorar esas competencias de lectura y de escritura, es garantizar que todos los niños tengan acceso a la cultura escrita, ¿sí? Hayan aprendido a leer y escribir de acuerdo a la edad que tienen, ¿sí? Para poder acceder a otros conocimientos y a desarrollar otras competencias. Entonces, este acompañamiento integral se desarrolla a través de 5 líneas de acción. La primera es la gestión pedagógica, en la que se enmarca el evento del día de hoy. Esta gestión pedagógica se entiende, como lo decía el subsecretario, desde el liderazgo de los rectores y directivos docentes, como abanderados de la lectura y la escritura, conscientes de que estos procesos son derechos ciudadanos que cierran brechas sociales y que movilizan al interior de la institución la lectura y la escritura como procesos transversales que no son exclusivos del área del lenguaje, sino que atraviesan todas las áreas del conocimiento y en general todas las áreas de la vida del ser humano. Entonces, esa es la gestión pedagógica. Para este año vamos a tener dos encuentros de directivos docentes. Este es el primero. Y las instituciones, esas 200 instituciones educativas van a tener sesiones de avances y seguimiento mensuales por parte nuestra y por parte del profesional de asistencia técnica que llegará a las instituciones educativas. Va a llegar según la modalidad en que esté funcionando la institución. O sea que pueden tener ese acompañamiento de manera presencial en el marco de la RGPS o de manera virtual, y también vamos a hacer un acompañamiento para apoyar los procesos remotos. La segunda línea es la evaluación formativa, que nos permite conocer el estado de consolidación de los aprendizajes niño a niño, ¿sí? ¿Qué saben los niños y qué necesitan aprender? Según su grado escolar, esto lo vamos a conseguir evaluando esos 71.557 estudiantes en una prueba de entrada y salida, ¿sí? Que indaga el estado de consolidación de las 5 habilidades fundantes que en estos primeros grados escolares ya deben estar consolidadas. Entonces hacemos una prueba niño a niño, una prueba de entrada y salida, y sistematizamos estos resultados y los compartimos a través de un aplicativo que tenemos, un aplicativo web para la visualización de estos resultados por parte de los directivos y de los docentes participantes. La intervención pedagógica, que es el foco del plan de fortalecimiento, se diseña a partir de esos resultados, a la medida de la institución educativa y teniendo en cuenta el contexto particular y la realidad particular de la institución, los recursos con los que cuenta cada colegio. Entonces se elabora un documento que se llama Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura Institucional, en el que se consignan las acciones, las metas, y sobre todo se recogen esas estrategias que como comunidad educativa se pueden proponer para atender las necesidades y las dificultades de los niños que presentaron resultados más bajos en esta prueba interna. Por ahí leía en el chat que si íbamos a tener un acompañamiento in situ por parte de los profesionales de asistencia técnica, por supuesto que sí. Como les contaba, de acuerdo a la modalidad en la que esté cada institución educativa, los vamos a acompañar. Entonces, ¿cómo los vamos a acompañar? A través de una visita individual a cada maestro en el aula mensual, una jornada de planeación conjunta con todos los docentes de ciclo y una sesión semanal virtual de acompañamiento y seguimiento para ver el estado de avance de estos niños priorizados. Vamos a continuar también en esta línea de acción con la franja de conversas para leer y escribir que iniciamos el año pasado. Es un espacio mensual, el tercer jueves de cada mes, a través del Facebook Live de Red Académica, en el que nos van a acompañar diferentes expertos y expertas e investigadores en lectura y escritura. También vamos a acompañar el proceso de sistematización de experiencias pedagógicas de los docentes participantes. Nos interesa mucho motivar este proceso de escribir y consignar la experiencia pedagógica con el plan de fortalecimiento, los avances de los niños, las dificultades y cómo institucionalmente pues se pueden cerrar estas brechas de aprendizaje.
Y vamos a continuar también con el boletín del plan de fortalecimiento, que se llama el cartero del plan, que llega, que es una de las acciones de la red de maestros del plan de fortalecimiento. A esta red pertenecen 2.500 docentes abanderados de la estrategia, y en el que resolvemos dudas, presentamos eventos y hacemos, pues consignamos allí como las últimas investigaciones respecto a la lectura y la escritura en los niños y niñas. La cuarta línea es el uso de materiales pedagógicos. Ya lo mencionaba el subsecretario Mauricio. Vamos a tener sesiones de socialización de estos materiales. Particularmente este año llegaremos a los colegios con un paquete muy nutrido de guías y opciones didácticas para atender las necesidades puntuales de los estudiantes, y vamos a tener unas guías para el aprendizaje de la lectura y la escritura en los primeros grados. Vamos a tener unas guías de remediación para atender a los niños que tienen dificultades en lectura, escritura y oralidad, unos documentos de orientaciones, unos documentos de evaluación, y también tenemos adicionalmente unas guías, unas secuencias didácticas para los niños de primero a quinto. Si bien nuestro foco es primero y tercero, logramos con un equipo de expertos pedagógicos el año pasado construir estos paquetes de materiales. Y la última línea, que es la formación situada, se refiere a esos espacios de encuentro, de discusión, de reflexión en torno a la lectura y la escritura. Vamos a tener talleres a demanda en las instituciones educativas focalizadas por parte del equipo de articuladoras territoriales. Vamos a tener encuentros de formación situada como el que tuvimos en el mes de septiembre de 2020, ¿sí? con grandes expertos, como entre ellos nos acompañan dos el día de hoy. Y tenemos una buena noticia, y es que este año este proceso va a ser articulado a un curso virtual del plan de fortalecimiento de la lectoescritura, con 5 módulos para los directivos, los docentes y los profesionales de asistencia técnica del plan. En este curso se recoge la línea técnica de la estrategia, las investigaciones de neurociencia en el aprendizaje de lectura y escritura. Tenemos un módulo especial de evaluación de los aprendizajes, que es muy valioso. Entonces, como ven, es un panorama bastante nutrido y prometedor para este año en el plan de fortalecimiento de la lectoescritura. Y pues nada, antes de terminar, pues le quiero dar un agradecimiento muy grande al equipo de articuladoras territoriales, que nos ha venido acompañando en las reuniones, talleres y presentaciones que hemos venido adelantando en los colegios este año. Pues ya son Claudia Carrión, quien está presentando el programa, Viviana López, Linda Huitrago, Cindy Bolívar, Gina Padilla. Entonces, con este gran equipo esperamos seguir acompañándolos este año. Estamos a su disposición y cuenten con nosotros y con la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia para continuar estos procesos de mejoramiento de la lectura y la escritura en los estudiantes. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Laura, por la presentación, y gracias a la directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, Julia Yemael, por también acompañarnos un momento en este espacio. Muy bien, voy a saludar a los 416 presentes en esta reunión. Mil y mil gracias por siempre acompañarnos, por estar aquí. Por aquí nos saludan de diferentes colegios. Ya les digo nuevamente, está por aquí el Colegio Germán Arciniegas, el Colegio Motorista. Nos acompañan desde la localidad de Usaquén, el Colegio Cristóbal Colón, nos acompaña el Colegio Ofelia Uribe Acosta de Usme. Mil y mil gracias por estar acá.
Y muy bien, vamos a dar entonces inicio a nuestro segundo punto en la agenda con nuestro invitado Juan Maragall y su charla sobre alfabetización post-COVID, panorama, desafíos y propuestas. Muy buenos días, profesor Maragall, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se está compartiendo. Sí, señor. Perfecto. Muy bueno, bien. Adelante. No, tú, Claudia, adelante. Ok. Claudia. Bien, yo quiero contarles que el profesor Maragall es educador venezolano, se ha desempeñado como secretario de Educación del Estado de Miranda, cursó estudios de educación, mención ciencias pedagógicas en la Universidad Católica Andrés Bello y en las áreas de psicología social, gerencia educativa e informática educativa. Y desde 2008 se desempeña como especialista de educación en el Banco Interamericano de Desarrollo. En este espacio, el profesor Maragall nos va a hablar sobre, como les comentaba, alfabetización post-COVID, panorama, desafíos y propuestas. Antes de empezar y darle paso al profesor, quiero recordarles que el chat está abierto para que escriban sus preguntas. Al finalizar de la charla, lo retomaremos y se las compartiremos al profesor. Entonces, de nuevo, buenos días, profesor Maragall, bienvenido y pues, tiene usted la palabra. Muy agradecido por la invitación. Gracias a todos, a Mauricio, a Julia, a Laura, por esta invitación. Además encantado de compartir con el rector Miguel Ángel, y aquí estoy viendo que ya nos acompaña también Florencia. Yo lo que más he hecho en mi vida es ser directivo de escuela. Yo fui rector de escuela por 22 años, entonces me siento muy a gusto en estas conversaciones, y más todavía con el tema de lectura, que es un tema que nos apasiona. Yo quería recordar algunas cosas, quizás un poco elementales. Quiero citar a Pablo Casals. Pablo Casals era quizás el violonchelista o el chelista más importante del siglo XX, y él lo entrevistaron cuando tenía unos 80 años, y parte de la entrevista él decía que todos los días practicaba un número insólito de horas, ¿no? Y le preguntan que por qué practica tanto a esa edad, si ya era un músico consolidado, y él responde, es que creo que estoy mejorando, ¿no? A mí siempre me gusta ese testimonio de Casals, porque hay ciertas cosas que hay que practicar y hay que recordar. Y hoy la presentación nuestra quizás tiene elementos que ustedes ya conocen, pero yo creo que es importante recordarlos. Uno tiene que estar todo el tiempo como al día en todo lo que está pasando para poder tomar decisiones como rector o como rectora o como directivo, ¿no? Obviamente, si estamos todos aquí motivados por la lectura, estas cifras que están aquí todos las conocemos o las valoramos, pero la capacidad lectora de una persona está asociada al empleo, está asociado al salario, está asociado inclusive a la salud, está asociado a la participación, digamos, en actividades como voluntario, está asociado, digamos, a infinidad de elementos. Es decir, una persona que sabe leer tiene muchas más probabilidades de éxito en la vida. Ahora, antes de la pandemia, la situación de lectura en Colombia era la siguiente. Nosotros teníamos que el 32% de los niños no sabía leer en tercer grado, no comprendía lo que leía, con unas brechas sociales muy importantes, porque si vamos a los estratos sociales, y aquí está representado con Q1 y Q5, Q1 es el quintil más bajo socialmente hablando, y Q5 es el quintil más alto, ¿okay? En los sectores sociales más vulnerables de Colombia, el 60% prácticamente de los niños no sabía, antes de la pandemia, no sabía leer, digamos, en tercer grado, no comprendía lo que leía. Dicho de otra forma, de cada 3 niños colombianos vulnerables, 2 no estaban en condiciones de aprender a través de lectura. Y si nos vamos a buscamos entre los jóvenes de 15 años, que todavía están en la escuela, y esa aclaratoria no, es importante, porque ya a los 15 años hay muchos colombianos que no están en las escuelas, especialmente los de más bajo desempeño, pero entre los que quedan en las escuelas, el 50% tenía niveles de bajísimo desempeño en lectura, y socialmente hablando esto sube a 60% si vamos a los quintiles más pobres, ¿no? Esto es antes de la pandemia. Lo otro que teníamos antes de la pandemia, y este es un gráfico que creo que compartí con algunos de ustedes el año pasado, pero a mí siempre me fue muy útil como rector de escuela tenerlo presente, que es lo que los educadores llamamos el efecto Mateo. Y es que veíamos que los niños que en primer grado, cuando empezaba primer grado,
tenían niveles similares de lectura, hay unos que empiezan a aprender a leer y a medida que pasan los grados cada vez tienen mejor comprensión lectora, mientras que hay unos que se rezagan desde el primer grado y siguen siempre rezagados durante el año. Durante la vida escolar, no solamente durante el año. Y se empieza a abrir como esa boca de caimán, digamos, donde se empiezan a separar, ¿no? Eso es una realidad prepandemia. Es decir, nosotros no habíamos logrado como escuela que el 100% de nuestros alumnos tuviera un desempeño en la comprensión lectora satisfactorio. Es decir, estos son retos prepandemia. Ahora, el COVID rompió la dinámica de la escuela y está impactando los factores que veíamos antes de una manera nueva, de una manera distinta. Yo siempre represento esto con una balanza, porque la seguridad sanitaria inclinó la balanza hacia su lado y generó una serie de rezagos en aprendizaje. Yo sé, en la conferencia anterior que estuvieron, que yo estuve escuchándola, que me la compartió Laura, ustedes vieron cifras, estaba una representante de Banco Mundial que presentó cifras muy completas, pero es importante recordar, primero, que esta afectación ha sido diferencial, ha afectado más a unos niveles socioeconómicos que a otros y ha afectado más unas edades que otras, especialmente las edades menores de 8 años han sido más afectados por la pandemia, por las dificultades que tienen para aprender a distancia. Otro elemento importante es que se estima costos futuros, digamos, de este impacto o de esta separación de los niños de las escuelas en sus ingresos personales. Esto inspirado en investigaciones que se han hecho de niños alemanes y austríacos que no pudieron ir a la escuela durante la Segunda Guerra Mundial y se les ha hecho seguimiento durante décadas. ¿Y qué pasó con esos niños que no pudieron ir a la escuela durante esos años, ¿no? Entonces se hace proyecciones de lo que puede pasar a raíz de la ausencia en las escuelas a raíz de la pandemia. También estimaciones de deserción y abandono. Hay estimaciones de pérdidas importantes de aprendizaje, que ahora las vamos a ver con un poco más de detalle. Aquí les comparto una estimación que hizo Pedro Cerdán del Banco Mundial, nuestro colega aquí en Colombia, donde se estima que los niños, inclusive los que tuvieron algún contacto con la escuela, es decir, que hubo aperturas parciales, hubo encuentros ocasionales con los niños, puede haber unas pérdidas hasta de 37% en los aprendizajes, lo cual es una cifra muy grave, ¿no? Y en estas cifras que presenta también el Banco Mundial, aquí está Colombia, hablan sobre pobreza de aprendizaje. Pobreza de aprendizaje es un concepto que no sé si todos compartimos o todos estamos familiarizados con él, pero yo creo que un rector de escuela, una rectora, debe tenerlo muy claro, ¿no? La pobreza de aprendizaje es básicamente la cantidad de niños de 10 años de un país que no saben leer, que no comprenden lo que leen. Eso es lo que se define por pobreza de aprendizaje. En Colombia se estima la pobreza de aprendizaje cercana al 50%, y producto de la pandemia se estima que se va a incrementar en 11. Es decir, que vamos a llegar a 60%, a 2 de cada 3 niños en Colombia que no van a comprender lo que leen producto de la pandemia. Esto lo digo como antecedente. Y ahora quiero hacer una cita que he estado pensando con frecuencia y quiero hablar sobre el capitán Shackleton. Ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver un capitán de barco con lo que está pasando en las escuelas y la lectura y la pandemia? A mí me gusta mucho recordar lo que le pasó al capitán Shackleton. Shackleton llevaba una expedición al Polo Sur y el mar por el cual navegaba se congeló y el barco quedó atrapado. El hielo comprimió el barco y lo destruyó. Okay. Aquí en las imágenes está el barco recién atrapado, pero no está cuando se destruye. Ese barco termina destruido. Ellos en un témpano de hielo. Y ellos logran recuperar los botes salvavidas con la madera que sobraba del barco. Adaptaron esos botes que quedaban. La tripulación esperó a que se descongelara el hielo 6 meses después. Se hicieron a la mar, en los mares del sur, a temperaturas bajo cero y mares navegables. Y en esos pequeños barquitos llegaron a una isla que más bien era como un islote de piedras donde dejaron a casi toda la tripulación y un grupo pequeño de ellos, creo que fueron 5 o 6, se montaron nuevamente en los barquitos y navegaron distancias insólitas, como si tú navegaras desde Bogotá hasta Barranquilla, digamos, en esos mares y llegaron a una isla ballenera y en esa isla, por la zona que llegaron, les tocaba subir una montaña que tenía glaciares, digamos, ¿no?
escalaron esas montañas, las bajaron y llegaron a un puerto ballenero y ahí se inició todo el rescate. Y casi 2 años después regresaron a Londres. ¿Por qué digo esto? Porque yo a veces creo que nos está pasando algo parecido que a Shackleton. Es decir, la escuela está varada, y nosotros somos los capitanes y tenemos que hacer todo un plan de rescate y recuperación. Y a mí siempre me ha sorprendido que Shackleton haya logrado regresar sin que muriera ni siquiera un miembro de la tripulación. Todos los miembros sobrevivieron, digamos, a este incidente. Y siempre he pensado, oye, ¿cómo hizo el liderazgo de esta persona para en unas condiciones totalmente imprevistas replanificar, reorganizarse y llegar a buen puerto? Y yo creo que las rectoras y los rectores estamos en una situación similar a la de Shackleton. Y creo que esto se logra porque Shackleton tenía algunas ideas fundamentales muy claras. Antes de actuar, antes de planificar, tenía como unas ideas muy claras de lo que tenía, lo que no tenía, las fortalezas, las debilidades que tenía. Tenía conocimientos muy claros del mar, del clima, y con base a eso él pudo construir. O sea, ¿cuáles serían esos conocimientos base que yo creo que una rectora o un rector debe tener en este momento? Yo creo que no hay, aquí quizá me pongo un poco conceptual, pero creo que es muy importante recordar siempre cuál es la función de nuestras escuelas en Latinoamérica y en Colombia. Y tenemos una función relacionada con el tema de la pobreza. Los sociólogos dicen que la pobreza se mueve en un círculo, que empieza aquí arriba con la palabra pobreza. Tú naces pobre, si vas a una escuela que te da baja calidad de educación o a un sistema de salud que te da baja calidad sanitaria, tú terminas con bajas capacidades productivas, con pocas oportunidades, en un empleo precario o informal, tienes bajos ingresos y cuando estás terminando el ciclo, tienes 17, 19 años, haces familia y fundas un hogar pobre. Y estás en ese círculo de pobreza permanente. Ese círculo se rompe con la escuela. Es decir, tú naces pobre, pero vas a una escuela que te ofrece alta calidad de educación. Una escuela que te enseña a leer, una escuela que te enseña matemáticas, que te enseña historia, te da una escala de valores, te da pensamiento científico. Es decir, una escuela que te da capacidades productivas y oportunidades que permiten que tú tengas un empleo o un emprendimiento productivo, tienes ingresos económicos estables adecuados y rompes con el círculo de la pobreza. Yo creo que es muy importante que nosotros no olvidemos nunca la función social de la escuela para generar, digamos, esa ruptura del círculo de pobreza. Cuando nuestros niños no están en la escuela y están, digamos, no están aprendiendo, los tenemos de alguna manera condenados a este círculo. Cuando los niños están en contacto con la escuela, ¿okay? La escuela es fundamental para que ellos puedan dar los siguientes pasos, ¿no? Yo siempre creo que hay que ejercer la función de rectoría en un colegio con esto muy presente. Es un primer concepto. Otro concepto son las limitaciones que tenemos. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado a nivel nacional y el 93% de los docentes respondía que desde su casa tenían recursos para planificar actividades de enseñanza, o sea, tenían la capacidad profesional de hacerlo. Pero cuando le preguntábamos a las casas si tenían recursos para aprender desde la casa, para recibir clases desde casa, solo el 36%, el 31% de las familias reportaba que estaba en capacidad de hacerlo. Así que tenemos unas limitaciones muy importantes en las casas. Un porcentaje muy importante de alumnos no tiene capacidades para aprendizaje en casa. Aquí traigo las mismas cifras que vimos antes. Un porcentaje gigantesco de niños no puede aprender en casa porque no puede comprender lo que lee, digamos. Y lo mismo pasa en los jóvenes. Y en la prueba reciente, digamos, de PISA, que una de las cosas que evalúa es lo que ellos llaman la mentalidad de crecimiento y motivación para aprender, que tiene que ver con la autonomía del aprendizaje, con la iniciativa para organizar el tiempo, que tiene que ver con la capacidad que tiene una persona de tener una meta y alcanzarla, digamos, por voluntad propia. Tenemos que en Colombia solamente el 60% tiene alguna de esas habilidades, es decir, que hay un 40% de niños o de adolescentes colombianos, en este caso, que no tienen las capacidades mínimas para aprender desde casa. Lo mismo nos pasa con las familias. Estas son cifras latinoamericanas, no colombianas, pero hogares con educación secundaria en la familia solamente tenemos el 53%, y hogares con educación universitaria solamente tenemos al 11%.
Es decir, que tenemos familias que quizás están dispuestas a apoyar, a acompañar, pero que no tienen la formación, digamos, o la capacidad educativa para enseñar a sus niños, ¿okay? Le pueden dar mucho amor, compromiso, le pueden dar apoyo, pero no le pueden dar educación porque no tienen la capacidad, digamos, en el hogar, ¿no? Y esto nos lleva a un punto que aquí se está hablando mucho de educación híbrida o educación en la casa o educación en la escuela. Y creo que es una reflexión que como rectores tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿dónde sucede el aprendizaje, ¿no? Y aquí trato de ilustrar en esa columna horizontal, mientras más verde es la columna, más capacidad de alguna manera de enseñanza tiene la familia, y mientras más azul es la columna a la derecha, el aprendizaje depende más de la escuela. Y hay una modalidad que se está hablando ahora que es híbrida, que está ubicada en el medio. Pero aquí hay una reflexión que yo quería compartir, digamos, ¿no? En el lado izquierdo de esta lámina, cuando la familia tiene capacidad de enseñar, se puede hacer lo que se llama homeschooling, que es enseñanza en casa, porque la familia tiene capacidad de enseñanza. Pero si nos vamos a la derecha, digamos, donde la familia no tiene capacidad, yo digo que la escuela funciona como un hospital. ¿Por qué digo que hospital? Porque en los temas de salud, probablemente ninguno de nosotros tiene ninguna experiencia sanitaria, nosotros no somos médicos. En temas de salud, cuando usted tiene una enfermedad, su familia lo apoya para ir al hospital. Pero una vez que llega al hospital, el hospital toma control, digamos, de lo que se va a hacer en temas de salud. Y la familia y la persona se dejan orientar para el hospital para curarse, para remediar su situación sanitaria. Yo creo que la mayoría de las escuelas funcionan como hospitales, donde las familias llevan a sus niños a las puertas de las escuelas para que la escuela tome el control, tome el liderazgo, ¿okay? Pocas escuelas pueden ver a las familias con capacidad de que los niños aprendan desde casa. La mayoría de nuestras escuelas funcionan, entre comillas, como hospitales, ¿no? Yo creo que eso es una realidad que tenemos que tener presente, ¿no? Y no olvidar nunca que las escuelas existen para que los niños encuentren en ellas lo que no encuentran en su casa, ¿okay? Ese es el rol fundamental de la escuela, darle al niño lo que no tiene en su casa. Si en tu casa no hay libros, en la escuela hay libros. Si en tu casa no saben historia, la escuela te enseña historia. Si en tu casa no saben leer, la escuela te enseña a leer. Es decir, la escuela es la gran generadora de equidad y de oportunidades de los niños más allá de lo que pueda tener en su casa. Entonces está este dilema de si la responsabilidad del aprendizaje es de la casa o es de la escuela, digamos, ¿no? Que es un tema que se debate con frecuencia. Antes de comenzar este conversatorio, hablaba de eso con el rector Miguel Ángel, conversamos brevemente sobre ese tema. Él tiene unas ideas que creo que son muy interesantes, que quizás vaya a compartir al final. Y eso nos lleva a otro punto, que es lo que yo he llamado el círculo de la responsabilidad en las escuelas. En las escuelas opera un círculo de responsabilidad donde los alumnos en un momento determinado de su vida se dan cuenta que aprender depende de ellos. Es decir, si el alumno pone de su parte y se automotiva, se disciplina, él empieza a aprender, ¿okay? Pero también los docentes en un momento determinado se dan cuenta que sus alumnos aprenden si ellos planifican, si ellos se conectan con los intereses y necesidades de los alumnos. Es decir, que el docente puede hacer la diferencia para que sus alumnos aprendan. Y los rectores y directivos también se dan cuenta que si ellos apoyan a sus maestros, si ellos apoyan a sus alumnos, los alumnos aprenden. Es decir, el directivo también tiene un rol en el aprendizaje. Y el directivo se da cuenta que él es determinante en que su escuela, digamos, tenga resultados en aprendizaje. Y en ese círculo también los padres se dan cuenta que ellos tienen un rol para apoyar, ¿no? Entonces ahí se cierra un círculo que yo llamo el círculo de la responsabilidad. Si todo el mundo asume su responsabilidad, sucede el aprendizaje. Ahora, en la práctica, el círculo de responsabilidad se convierte en un círculo de culpabilidad. Y los alumnos dicen, bueno, yo no aprendo porque mi maestra o mi maestro no es bueno, y delegan la culpa, digamos, en quien te está enseñando. Los docentes también dicen, bueno, yo soy buen docente, pero estos alumnos no son tan buenos, mi grupo del año pasado era mejor, o yo tuve un grupo que sí era bueno, pero este grupo que tengo no es tan bueno, y como que delegamos la responsabilidad en los alumnos. Los rectores a veces se quejan de los maestros, bueno, estos maestros que me asignaron no son los que yo necesito realmente, yo soy un buen rector, una buena rectora, pero mis maestros no, ¿ok?
Y los padres dicen, bueno, yo no soy maestro, no soy maestra, yo llevo el niño a la escuela y la escuela no le está enseñando. Y entramos en una dinámica de culpabilidad, ¿okay? Que es una trampa de la cual es muy difícil salir. En mi opinión, los que estamos llamados a romper este sistema rectores de las escuelas, porque somos el profesional mejor preparado de la escuela, con más experiencia, y además ese es nuestro trabajo. O sea, nosotros tenemos que ayudar a nuestros alumnos a asumir sus responsabilidades, orientar a nuestros docentes para que las asuman, y nosotros tenemos que asumir las nuestras como rectores, sin delegar las responsabilidades en otros. A mí me decía un buen amigo que visitaba muchas escuelas por razones de trabajo, y siempre me decía, Juan, yo nunca he encontrado una buena escuela con una mala rectora. Siempre que me consigo a un buen rector o una buena rectora, está asociado a la calidad de la escuela. Es decir, si los rectores asumen su responsabilidad, las escuelas empiezan a funcionar. Si te consigues una escuela que no funciona bien con una buena rectora, dale tiempo, porque la va a levantar. Quizás es un tema de que le des tiempo para hacerlo. Y viceversa, si te consigues una escuela que funciona bien, pero con un mal equipo directivo, dales tiempos que van a dañar la escuela. Es decir, los directivos somos fundamentales en la calidad de la escuela. Entonces, la otra reflexión que creo yo que es muy importante, y yo he observado muchas veces durante esta pandemia como una tendencia a asignarle la culpabilidad de lo que está pasando a otro y no asumir la propia cuota de responsabilidad, ¿no? Entonces, esta es otra reflexión que quería dejar en esta conversación. Muy importante que los directivos asumamos nuestra responsabilidad. Claro, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros, pero por lo menos asumamos la responsabilidad de lo que sí depende de nosotros, que es lo fundamental que puede hacer que una escuela se movilice, que una escuela cambie. Ahora les pongo otro ejemplo. Y me disculpa que use tantos ejemplos, pero tengo esa deformación profesional como pedagogo. Uno de mis grandes amigos es piloto de aviones y he tenido la fortuna de volar con él algunas veces. Y yo siempre le decía, oye, con un tablero tan complejo en el avión, en el caso de una emergencia, ¿a qué le pones atención? ¿Okay? O sea, y él me explicaba que en una emergencia, en un avión se le pone atención solo a tres cosas. Se le pone atención a la velocidad, se le pone atención al horizonte artificial que te dice si el avión está en la posición adecuada o no, y le pones atención a la altura. Y tienes que ignorar el resto de los controles del avión durante una emergencia. Y a mí se me ocurre que en la pandemia podemos hacer un símil. Nuestras escuelas son muy complejas, pero tenemos que en este momento poner atención a un tablero reducido. Es decir, ¿qué es lo más importante? Y yo creo que lo más importante en este momento son dos cosas. Cobertura y aprendizaje. La cobertura está asociada a mantener contactabilidad, comunicación, digamos, con nuestros estudiantes. No perder estudiantes. Que ningún estudiante se sienta abandonado por su escuela, digamos. Yo creo que esto es importantísimo, ponerle atención permanentemente. O sea, no aceptar el abandono escolar durante pandemia o pospandemia como una consecuencia natural. Yo creo que hay que luchar por conservar el 100% de los estudiantes. Creo que es un tema al cual hay que ponerle atención. Y lo otro que hay que ponerle atención es al aprendizaje. Es decir, ¿cómo priorizo yo el currículum? En este caso estamos hablando del lenguaje. ¿Cómo manejo pedagogías híbridas o alternas, digamos, que son fundamentales? ¿Cómo verifico que se está avanzando en los aprendizajes? Creo que ese es el otro foco que tenemos que poner como rectores en las escuelas. No, esto es más fácil de decir que de hacer. Ustedes dirán, bueno, profesor, pero sí, pero ¿cómo lo hago? Bueno, es difícil, es un reto, pero, y aquí vuelvo a Shackleton, ¿no? Tú tenías que ir a una isla muy lejana en un mar muy complicado. Lo importante era tener claro lo que tenías que lograr, y ahí pones en funcionamiento el trabajo en equipo, la creatividad, la persistencia para lograr un objetivo. Entonces, yo lo que les propongo es que nos centremos en las dos cosas, en mantener cobertura y en garantizar aprendizaje. Como estrategia de aprendizaje, yo creo que es importante, y aquí creo que Florencia después va a profundizar algunos temas, tenemos que recordar, y disculpa que estoy viendo ahí un error ortográfico en la base de la pirámide, nosotros tenemos que entender que la acción de enseñanza sobre nuestros alumnos no puede ser única, no puede ser general, porque lo que nosotros hagamos por enseñar a la mayoría
probablemente solo el 75% de los estudiantes aprenda. Pero se me queda rezagado un 25% que también tengo que atenderlos. Yo tengo que tener estrategias de recuperación o de remediación para esos que se rezagan, que normalmente son estrategias grupales. Pero a pesar de que haga estrategias de remediación, siempre me quedan algunos alumnos que ni siquiera en un grupo de remediación se recuperan. Y tengo que tener estrategias de atención individual. Entonces, para mí un concepto muy importante es tener como esa diferenciación de niveles pedagógicos, un nivel general, un nivel remediación y un nivel individual. Pero los tres son necesarios para que en una escuela se logre el 100% de los aprendizajes. Esto como una idea general que creo que hay que tener presente en cualquiera que sea el plan que se haga en una escuela. Hay que tener tres niveles de acción para lograr que el 100% de nuestros alumnos salga adelante y podamos romper con el efecto Mateo que les comentaba al principio. Porque el efecto Mateo se genera cuando los maestros y las escuelas trabajamos solamente en el nivel azul que está aquí. Solamente hacemos una pedagogía general, pero se nos va rezagando el 25% de los estudiantes. Y esto es un reto que los directores tienen que liderar. No olvidemos nunca que un estudiante no egresa de un aula. Los estudiantes egresan de una escuela. ¿Okay? Es decir, la responsabilidad es institucional. Si queremos que en nuestra escuela haya distintos niveles pedagógicos para atender y llegarle a todos nuestros alumnos, eso tiene que ser liderado desde los equipos directivos y tiene que ser un tema acordado como institución. No, esto no es una iniciativa de la maestra de un grado. Esto tiene que ser un esfuerzo institucional que garantice los tres niveles de acción. La otra reflexión, y también creo que aquí le estoy haciendo un poco preparando el terreno a Florencia, la otra reflexión que para mí es muy importante con respecto a la lectura es la diferencia entre hablar y leer. Y a mí se me ocurrió traer las bicicletas como una ilustración. Colombia es un país enamorado, bellamente enamorado del ciclismo, apasionado al ciclismo, y creo que podemos diferenciar el montar la cicla con el caminar. Hablar es natural, como caminar. La mayoría de los niños del mundo, alrededor del año, caminan. Los enseñas o no los enseñas a caminar. Y a los 2 años, no importa la cultura, no importa el idioma en el que estén, hablan su idioma, aunque no los enseñes a hablar. Ahora, leer no es así. Es decir, leer es un invento, leer no es natural. O sea, el ser humano no nació para leer. El ser humano nació para hablar. La lectura es una ocurrencia de la humanidad, de la civilización. Los fenicios empezaron se les ocurrió que ciertos números o ciertas cuentas, ciertos cálculos podían representarse con unas grafías. Y después los griegos lo estructuraron con un alfabeto y había una relación entre ese dibujo y los sonidos. Y la humanidad empezó a generar, digamos, una lengua escrita. Pero eso es un invento del ser humano. El ser humano no tiene esa habilidad natural. ¿Okay? Y eso tiene que aprenderse. Y si tiene que aprenderse, es necesario que se enseñe. ¿Okay? Y yo veo que ahí hay como, veo no, los investigadores han identificado como 2 momentos, ¿no? Y aquí sigo con las bicicletas y la lectura. Hay un momento donde a ti te exponen, digamos, a la lectura, con cuentos, donde te acompañan a leer, donde empiezas a decodificar, llega un momento que aprendes a leer, y después que aprendes a leer, ya tú puedes leer para aprender, o sea, ya tú puedes usar la bicicleta para hacer cosas distintas. Pero es importantísimo que la escuela diferencie estos 2 momentos. Hay unos momentos de aprendizaje de la lectura. Laura nos recordaba al principio que el gran objetivo del plan de fortalecimiento de la lectura de la Secretaría es lograr que todos los niños sepan leer a los 8 años. Es decir, que tenemos que hacer un esfuerzo fundamental para el aprendizaje de la lectura para que después la lectura me permita ser usada para aprender. Entonces, yo creo que eso es un concepto fundamental que tenemos que mantener permanentemente en todas las estrategias de manejo durante y pospandemia. Tener como porque a veces y esta es una percepción muy personal, siento que los maestros estamos como más centrados en el leer para aprender, en el leer para disfrutar, en el leer para conocer mejor el entorno, y nos olvidamos
como en la bicicleta, que si tú no aprendes primero a montarte en ella, aprendes a pedalear, a mantener el equilibrio, todavía no puedes decidir con cierta solvencia hacia dónde quieres ir con la bicicleta. Lo mismo pasa con la lectura. Si tú no aprendes primero los rudimentos de la decodificación, si tú no aprendes primero a leer con fluidez, después no puedes utilizar tu fluidez lectora para aprender otros temas. Y a veces creo que en las escuelas nos descuidamos de estos temas y subestimamos la importancia de aprender a leer, ¿okay? Y por eso, las cifras que les comentaba al principio, tenemos estos porcentajes tan graves de analfabetismo escolar en los primeros grados. Yo creo que tenemos que centrarnos ahí, como ese tablero de aviación que les mostraba como aprendizaje. Yo creo que nosotros tenemos que garantizar que todos nuestros niños aprendan a leer. Pensemos en los niños que iniciaron primer grado en el 2020 y tienen ya prácticamente año y medio sin que tengan a su maestra al lado enseñándole a leer. Es decir, nosotros tenemos ahorita acumuladas, digamos, unas deficiencias en el aprendizaje de lectura muy importantes. Por lo tanto, creo que en esa dirección deberíamos orientar nuestro trabajo. Y para cerrar, comparto una última lámina, más como reflexión, ¿no? Yo creo que nosotros necesitamos como líderes que la escuela y los docentes podamos retomar la conducción del aprendizaje, ¿okay? Cuando digo retomar la conducción, es porque la escuela no es el edificio. La escuela son las personas. Y cuando el COVID rompió la relación de la escuela con las casas, lo que perdimos fue el liderazgo, lo que perdimos fue la capacidad de orientar el aprendizaje del otro, de darle al otro lo que no tiene en su casa. O sea, no, nuestra ruta, digamos, de recuperación, volviendo a Shackleton y a este barco que se destruye, ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros tenemos que recuperar el liderazgo, la conducción del aprendizaje tiene que estar en la escuela, es nuestra responsabilidad. Y gracias a eso, que podamos seguir acompañando a nuestros niños hacia el acceso a la cultura universal. Es decir, a que encuentren en la escuela lo que no encuentran en su casa, y eso lo logremos en un ambiente seguro y en un ambiente protegido. Estas serían mis reflexiones para darle un poco de contexto a cómo deberíamos manejarnos en el marco de la pandemia y de la pospandemia. Con esto termino mi presentación, y Claudia, entiendo que ahorita vamos a responder o compartir algunas preguntas. Así es, Juan. Profesor Maragall, muchísimas gracias por esta intervención. Voy a mencionar algunos puntos claves. Por ejemplo, agradecemos mucho el habernos compartido toda esta información y datos interesantes sobre las brechas que se han generado y agudizado por la pandemia. El énfasis en el liderazgo que deben tener rectoras y rectores como los capitanes del barco designados para llevar a un buen puerto su embarcación, es decir, cada uno de sus colegios y sus procesos dentro de ellos. También muy interesante lo que nos menciona sobre el aprendizaje híbrido entre familia y escuela y las implicaciones que tiene cada uno de estos, porque hemos estado en esta, nos vamos a acostumbrar a esta nueva normalidad y hay que pensarnos en nuevas estrategias y nuevas formas de asumirla. Muy interesante también nos menciona por acá el círculo de la responsabilidad en las escuelas, en el que no solamente, bueno, el que está toda la comunidad, está el estudiante, docente, directivos y padres, que todos tienen una responsabilidad que si no se asume acaba convirtiéndose en el círculo de la culpabilidad y pues el llamado importantísimo a las cabezas de las instituciones, rectoras y rectores para romper ese círculo y para empezar a crear lazos y hacer una conciencia general para asumir estas responsabilidades. Muy interesante lo que nos menciona sobre priorizar cobertura con una comunicación asertiva, frecuencia y calidad de interacción, porque puede que nos comuniquemos, pero tal vez esa interacción no sea la mejor y haya que empezar a ver cómo mejorar ese aspecto. Y el aprendizaje con un currículo priorizado, una pedagogía híbrida, tenerla muy en cuenta, y la alternativa, bueno, o alternativa y la verificación de los avances, que es muy importante porque a veces se dan por sentado ciertos procesos y no se retoma para verificar si esto se dio. Muy interesante también, y da paso a nuestra siguiente charla sobre la importancia de tener conciencia, de aprender a leer, y que el aprendizaje de la lectura pues es un proceso que hay que llevar con mucho cuidado. Y pues finalmente la necesidad de recuperar ese liderazgo que hemos perdido por esta
por esta condición de pandemia, pero pues que ya empezaremos a retomarlo nuevamente y bueno, seguramente de todo esto aprenderemos y será para mejor. Bueno, voy acá a pasar a mencionar algunos comentarios. Nos dicen por acá. El éxito institucional es un trabajo en equipo, no solo de un directivo. Bueno, dicen por acá excelentes comentarios, excelente reflexión, te agradecen mucho por compartirnosla. Es muy importante la transmisión del afecto a nuestros niños y su aprendizaje. ¿Qué opina, profesor, de esto en el marco de la pandemia y en esto de retomar? ¿Cómo se ven los afectos ahí involucrados? Bueno, muchísimas gracias por el resumen, Claudia, más muy, muy completo. El comentario sobre que es un trabajo de equipo, sí, pero quiero hacer una reflexión un poco polémica. Yo cuando era un joven estudiante universitario que estudiaba educación, tenía un profesor de gerencia educativa, que él decía, una escuela es un rector. Y yo que era profesor en ese momento, era maestro de tercer grado, yo levantaba la mano y decía, profe, no, en la escuela somos los maestros. Y él decía, no, una escuela es un rector. Y peleábamos, discutíamos, digamos, yo no estaba de acuerdo con él y él nos explicaba. Eso fue hace muchos años y yo he llegado a la conclusión de que él tenía razón. Es decir, obviamente el trabajo es en equipo, ¿okay? Y la gran habilidad de la rectora o del rector es hacer equipo. Pero alguien tiene que liderar, alguien puede marcar la diferencia. A veces los equipos directivos son como los sistemas planetarios, que tienen más, hay sistemas planetarios de dos soles y de tres soles, ¿no? O sea, no siempre es un solo sol en los sistemas planetarios. A veces ese liderazgo es compartido, pero yo creo que realmente el equipo directivo es determinante. Es decir, los rectores pueden hacer la diferencia. Porque, y me disculpa que ponga otra vez ejemplos de vuelos, pero los aviones cuando van de un lugar a otro, los pilotos van todo el vuelo corrigiendo el rumbo. Los aviones pierden rumbo cada 3 minutos. Si tú te descuidas, pierden el rumbo. Y eso es lo que hacen las rectoras y los rectores. Dan pequeñas correcciones cuando conversas en los pasillos con las personas, en las reuniones, cuando ves algo en lo que vas diciendo. O sea, esas pequeñas, pero son muy pequeñas correcciones, son las que mantienen la escuela en rumbo. Entonces, por eso mi invitación es a que el equipo directivo asuma liderazgo. Es decir, ahí no pueden olvidar. Con respecto a lo afectivo, sin duda, lo afectivo es fundamental. A mí me gusta lucubrar, inventar cuándo habrá nacido en la historia la primera maestra. Porque eso no está registrado, ¿no? ¿Quién habrá sido la primera maestra? Y yo me imagino que la primera maestra fue una mujer que se sensibilizó afectivamente con una niña o con un niño que no era su hija y que no era su hijo, y decidió acompañarlo, decidió enseñarle a hacer las cosas que no sabía hacer. Pero el primer paso de un maestro es el compromiso con el otro, es el afecto hacia el otro. Uh-huh. Esa es la base, pero no es suficiente. Es decir, tú tienes que tener un compromiso real con la mejora, con la calidad de vida del otro, y sobre ese compromiso entonces tú montas la pedagogía, montas tus conocimientos, montas tus habilidades, montas tu capacidad de enseñar. Pero todo empieza con un afecto y con un compromiso, y ahí coincido con el comentario. Pero son las dos cosas. Tiene que haber, sobre el afecto, tiene que haber capacidad profesional para que realmente puedas acompañar adecuadamente al alumno. Muy bien, profesor Maragall. Y una última pregunta ya para cerrar entonces este espacio de esta intervención. Tenemos por acá, ¿cómo generar una nueva relación escuela-familia en este marco de pandemia? Agradezco la pregunta. Las escuelas funcionan mucho mejor cuando las familias lo apoyan o la apoyan. Pero hay algo paradójico. ¿Por qué las familias apoyan la escuela? Es decir, ¿las familias apoyan la escuela porque la escuela es buena? ¿O la escuela es buena porque las familias la apoyan? Es decir, yo creo que quien se gana el apoyo es la escuela. Es decir,
cuando la escuela hace bien su trabajo, la familia empieza a apoyar. Pero si la escuela no hace bien su trabajo, la familia empieza a distanciarse y entrar en un círculo de culpabilidad. Entonces, yo prefiero asumir la responsabilidad. Es decir, yo tengo que ganarme el apoyo de la familia. Muchas veces la familia inclusive no sabe cómo apoyar. Y le toca a la escuela orientar a la familia sobre cómo apoyar. Porque los profesionales somos nosotros. Nosotros somos los que estudiamos desarrollo infantil, nosotros somos los que estudiamos pedagogía, somos los que estudiamos distintas materias, digamos, y ese es nuestro trabajo. Y nosotros tenemos que trabajar para que la escuela apoye. Sin embargo, y aquí voy a poner un ejemplo quizás un poco duro, pero tengo que ponerlo y me disculpan. Yo tenía una compañera de trabajo que me decía, Juan, vamos a hacer un ejercicio, vamos a imaginarnos que nuestra escuela es una escuela de niños huérfanos. Vamos a hacer el ejercicio. Nuestra escuela es una escuela de niños huérfanos. ¿Qué vamos a hacer para que el 100% aprenda? Entonces, claro, es un ejercicio metodológico. Obviamente, si los niños los apoyan en las casas, funcionan mejor. Pero nosotros debemos hacer un ejercicio metodológico, es decir, y si no lo apoyan en la casa, yo no lo voy a abandonar. O sea, mi trabajo es que él salga adelante. Para eso existimos, digamos. Es como los médicos en los hospitales. Es decir, si las personas no tienen un comportamiento sanitario, digamos, en su vida, cuando llegas al hospital, el médico te atiende y te ayuda a recuperar la salud, pero él toma el control. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en las escuelas. Entonces, el ejercicio de la escuela de niños huérfanos, lo comento con mucha regularidad, a alguna gente no le gusta, me dice, Juan, ese ejemplo es horrible, es terrible. No, a mí me parece que es importante, como un ejercicio metodológico. Imaginarnos que nuestra escuela es de niños huérfanos. Y desde ahí, entonces, apoyar al niño y ver cómo hago que la familia apoye. Pero la función de la escuela es que el futuro de una persona no esté determinado por las condiciones en las que nació. Si él nació en una familia con carencias de cualquier tipo, las carencias, no necesariamente económicas, a veces las carencias son inclusive afectivas. Uh-huh. Si el niño nace con carencias en el hogar, el rol de la escuela es complementarlo. Ese es nuestro trabajo. Para eso la humanidad se dio a sí misma unas escuelas. Porque si no, las escuelas no existirían y todos estaríamos aprendiendo lo que nuestros padres nos pudiesen enseñar, o nuestros tías y nuestros tíos, y nuestro futuro estaría determinado por lo que nuestra familia pudiese hacer por nosotros. Las escuelas nacen justamente para que tú puedas llegar más lejos que lo que llegaron tus padres, tú puedas ir más allá de lo que te puede dar tu familia. Esa es la función de la escuela. Así es, Juan. Muchísimas gracias, profesor. Este fue el profesor Juan Maragall, quien nos acompañó hoy en esta charla. Muchísimas gracias. También te agradecen aquí por el chat, por compartirnos y por estar con nosotros en este espacio. Y pues esperamos contar contigo nuevamente más adelante. Mil gracias por estar acá. No, a ustedes por la invitación. Muy bien, ahora, bueno, me permito comentarles que estamos conectados en este espacio 482 personas de la comunidad educativa. Quiero aprovechar este momento para invitarlas a que nos cuenten qué es lo que más valoran del plan de fortalecimiento. Muchos de los que están aquí presentes están con la estrategia, ya han estado con nosotros durante varios años. Entonces, ¿qué es lo que más valoran? Por favor, cuéntenos estas cosas que más valoran del plan de fortalecimiento por el chat. Vamos a estar compartiendo un poco estos sentires alrededor del plan de fortalecimiento. Y también les recuerdo, al final del evento vamos a tener nuestro formulario de asistencia para que por favor se registren y también ahí nos dejen sus dudas, sus comentarios. Y bueno, eso por este lado. Vamos ahora entonces a saludar, a darle la bienvenida a Florencia Salvareza. Profesora Salvareza, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros. Ahí está, ahora sí me escuchan. Muchísimas Perfecto. Gracias por la invitación, un placer estar acá. Bienvenida, profesora Salvareza. Muy bien, mientras la profesora empieza compartiendo su pantalla, yo voy a comentarles, voy a presentarles a la profesora Florencia. Ella es profesora normal, especial y superior en letras, con especialización en lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña actualmente como directora del Instituto de Neurociencias y Educación, por sus siglas INE, y en la Fundación INECO. Ella es profesora asociada de la Universidad Favaloro
en las carreras de psicología y psicopedagogía en Buenos Aires. Bien, hoy la profesora Salvareza nos presenta su charla sobre alternativas y acciones para mitigar el impacto en los aprendizajes en las instituciones educativas distritales. Entonces, muy buenos días, profesora, bienvenida y adelante, por favor. Muchísimas gracias, gracias a todos. Es un placer compartir de vuelta este espacio con ustedes. Primero que nada, yo le voy a agradecer a Juan, primero por el maravilloso ejemplo de la bicicleta. Juan, creo que te lo voy a robar, nunca lo usé como bicicleta, pero me pareció maravilloso y me dejaste abierto el camino para hablar de la lectura. Y lo otro, quiero aclarar que no podría estar más de acuerdo con Juan en lo de la escuela para los niños huérfanos y el rol de la escuela en la sociedad, y eso es un poco lo que yo voy a tomar también. Creo que es importante la familia acompaña y todo, pero la escuela tiene que asumir el rol que los estados, los gobiernos y la sociedad le da, que es permitir a todos el mejor desarrollo posible. Como nunca sabemos cuál es el techo, porque no hay techo conocido, el techo es el cielo. No hay límite y es responsabilidad de todos nosotros y sobre todo de la dirigencia en cada institución escolar y de los ministerios a nivel país, de tomar las acciones más importantes, más decididas, pero sobre todo basadas en evidencias científicas, basadas en lo que conocemos y no en lo que creemos. Un poco esto es lo que es fundamental tener en cuenta. Entonces, para hablar de qué hacer ahora, yo voy a tomar primero un poquito de historia y un poquito de contexto para ver qué es lo que podríamos o hacer, lo que deberíamos hacer. Esta es una nota que salió en la tapa de la revista Time en el 2006, y se preguntaba la revista, ¿será que una generación entera va a fracasar en el ingreso a la economía global? Un poco los números que ponía Juan antes, porque no pueden resolver problemas abstractos o trabajar en equipo, distinguir buena de mala información o hablar un segundo idioma. Y yo quiero volver sobre esto a lo que decía Juan, no podemos hacer ninguna de estas cosas si no sabemos leer y escribir. Es fundamental que nuestros niños, que nuestra población pueda manejar textos complejos, no textos simples. Textos simples son para los primeros niveles escolares. Necesitamos que los jóvenes, los adultos, todos los miembros de la sociedad puedan, si buscan información en internet, que es lo que queremos que puedan hacer, porque está el conocimiento completo, distinguir buena de mala información. La única forma para eso es leerla, leerla con pensamiento crítico y poder entender que la Tierra es redonda, la Tierra no es plana, a pesar de que esté llena de gente en las redes sociales que diga la Tierra es plana. En este contexto se hace un movimiento importantísimo de lo que se llamó la educación del siglo XXI, con la idea, sobre todo en la última década del siglo pasado, de reformular sobre la evidencia de los estudios del cerebro, de lo que fue la década del cerebro, para poder avanzar más allá de las teorías que teníamos respecto a la educación, teníamos un montón de teorías y ideas, y poder usar los resultados de la investigación y de la evidencia para reformular las teorías educativas. En esos momentos aparecen conceptos que para ustedes educadores son muy frecuentes en las discusiones contemporáneas, pero no eran frecuentes hace 20 años atrás, que es el concepto de habilidades del siglo XXI, el aprendizaje por competencias, trabajar con competencias. Y una de las áreas donde más logramos avanzar en este periodo es en el estudio de la alfabetización. Yo me voy a quedar en esto, pero voy a ampliarlo, lo voy a ubicar dentro del sistema educativo en general. Cuando hablamos de alfabetización, hemos aprendido muchísimo. Todas las teorías de los años 60, 70, 80 y 90 fueron reformuladas a la luz de la evidencia de la investigación científica de qué es y cómo se hace. Y una de las cosas, las primeras cosas para entender, es algo que dijo Juan, que es todos los seres humanos hablamos, pero la lectura es un acto netamente cultural, la lectura no es algo para lo que el cerebro venga preparado, ese mapa del cerebro que está ahí arriba, lo que nos indica la zona roja, es lo que se llama la caja de las letras, que son las áreas, los circuitos neuronales que se constituyen únicamente cuando somos alfabetizados. Cuando aprendemos a leer y escribir, desarrollamos ciertos circuitos neuronales en esa área que conectan circuitos de la visión con circuitos del lenguaje y nos permiten leer. Por eso a mí me encanta la imagen del árbol lector. Al leer no se madura, no cae la manzana del árbol, al leer se aprende. Como dijo Juan, es como aprender a andar en bicicleta. Pero no solo sabemos
de estos circuitos que los podemos ver cómo se encienden esos circuitos cuando alguien lee, sino que sobre todo sabemos qué tenemos que hacer en la escuela para que ese cerebro se reconvierta de un cerebro lingüístico, que es el cerebro humano, a un cerebro lector, que es el que queremos después de la alfabetización. Sabemos cuáles son los pilares fundamentales de la alfabetización, los pilares del aprendizaje, sabemos básicamente que están en educación inicial. Sabemos que todo lo que sigue a la escuela se apoya sobre la educación inicial. ¿Y por qué se apoya sobre la educación inicial? ¿Y cuál es la gran importancia que tiene, sobre todo, la democracia educativa? Todos los niños, no importa de qué hogares vengan, tienen que tener la mejor trayectoria educativa posible. Para eso tenemos que trabajar en educación inicial, sobre todo para operar sobre esto. Algo que nombró Juan de pasada de otra forma, que es el factor cuna. El factor cuna es donde nos tocó nacer, en hogares con padres de mayor nivel socioeconómico, pero sobre todo, de mayor o más bajo o más alto nivel educacional parental. Y esto tiene efectos importantísimos a nivel de salud, a nivel de acceso a la educación, a nivel de la importancia que se le dan los padres a que el niño asista a la escuela, por ejemplo. Pero además, los niños que nacieron en hogares con padres con niveles educativos más altos tienen dos factores fundamentales cubiertos que los otros niños no tienen. Y uno es casas con libros y padres que les leen, y además padres con niveles de vocabulario muchísimo más altos. Sabemos que la diferencia en cantidad de palabras para los 5 años entre niños que vienen con padres con niveles educativos de primaria o secundaria completa o apenas incompleta versus padres con niveles educativos universitarios o postuniversitarios para los 5 años es en cientos de miles de palabras. Esas miles de palabras impactan en el aprendizaje, en el desarrollo de la vida, en el acceso al trabajo, como dijo Juan antes, y sobre todo a nivel bien escolar en la comprensión lectora. Yo necesito comprender el 90% del vocabulario de un texto para entenderlo. Así que, pero también sabemos que todos estos factores que afectan el desarrollo de la lectura, todo esto que está acá, son las cuestiones todas asociadas al lenguaje que predicen la lectura, que tienen que ver con la percepción del agua, etcétera, del habla, con cuestiones del desarrollo del lenguaje general hasta los 5 años. Pero a partir de ahí, que es la preprimaria, sala de 5, por lo menos un año antes de la educación primaria, el conocimiento de las letras y la capacidad para manipular los sonidos, lo que llamamos la conciencia fonológica, es decir, la manipulación fonológica, son predictores fundamentales del aprendizaje. Por eso sabemos que la educación inicial es el pilar de todo lo que sigue en la educación a largo plazo. Por eso sabemos que no es lo mismo un niño que ha ido a educación inicial y trabajó vocabulario, conciencia fonológica y conocimiento de las letras, de un niño que no tuvo esta posibilidad. Con lo cual, cuando hay sistemas educativos que no tienen preprimaria obligatoria, necesitamos cubrir todos estos predictores en el primer grado. Disculpen. Es fundamental entender que no importa cuándo, si no hubo preprimaria, es en primaria. Y sobre todo a la luz del COVID, y ahora lo vamos a ver. Entonces, esto es fundamental para entender que todos los niños pueden aprender a leer y que nosotros no podemos seguir hablando congreso después de congreso y encuentro después de congreso desde hace 5, 10 o 20 años en América Latina y el Caribe, que tenemos niños de 8 y 10 años o 15 años que no comprenden lo que leen. Eso es algo que no puede seguir pasando. Todos los niños pueden aprender a leer. Para aprender a leer yo necesito un sistema escolar y un docente. Necesito un programa, una forma que me enseñe a leer como esa escalera. Sistemático, organizado, muy explícito, que me enseñe las letras, los sonidos, que me enseñe a decodificar, que me enseñe a comprender y me enseñe a usarlo. En este contexto, en esta historia y en este contexto general, estos son los resultados lectores de América Latina según los resultados de las pruebas PISA. Todo lo que está en rojo en el mundo son los peores resultados del mundo. América Latina y el Caribe es rojo, salvo Chile que es naranja, todo el resto es rojo, son los peores resultados de las pruebas PISA. Insisto, esto lo mostró Juan, lo sabemos todos, pero no logramos salir de este circuito de la pobreza
educativa. Y acá, justamente lo que dice la revista Time se aplica mucho más a nuestros países. En este contexto, en febrero del año pasado, febrero del 2020, irrumpe el coronavirus en el mundo y más del 80% de los alumnos del mundo quedan sin clase. Es decir, se calculó que 1.000 millones de estudiantes quedaron totalmente fuera del sistema, digamos. Hubo una disrupción única en la historia. Ninguno de nosotros, de los de esta generación, conoció nada como esto, y de golpe las aulas quedaron totalmente vacías. Y todo lo que habíamos pensado se convirtió en como sesiones de espiritismo. ¿Estás ahí? ¿Me oyen? ¿Hay alguien ahí? Y se terminó el mundo que conocíamos. Y todo lo que habíamos pensado como educación del siglo XXI se rompió, se quebró. Todo lo que habíamos pensado, el trabajo en equipo, que era fundamental para poder trabajar, porque habíamos dicho trabajo en equipo es fundamental, quedó en la nada, porque no hay más equipo. El equipo de Zoom es otra cosa, es otro tipo. No tengo a mi compañero al lado para mirar lo que hace. No podemos pasar banco por banco a mirar lo que hacen los grupos. Se rompió el esquema, todo lo que habíamos discutido sobre la educación del siglo XXI. Y todas las Cs, las famosas 4 Cs, 6 Cs, 10 Cs, pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, la creatividad. Es muy difícil el trabajo colaborativo y comunicativo por Zoom. Y entonces empezamos a tener disrupciones en todos los niveles y todo lo que habíamos pensado que iba a ser la educación quedó en la nada. Yo uso la imagen de ustedes que me pasaron de innovación en las aulas porque se ve perfectamente los bancos que se permiten moverse para trabajar en equipo, para trabajar de a dos, para trabajar frente al pizarrón. Todo esto que habíamos discutido tanto sobre la importancia de la innovación en las aulas, de poder trabajar con aulas móviles, con un diseño mucho más dinámico, quedó en la nada. No tenemos. Cuando tuvimos aulas, los países que tuvieron aulas de vuelta, es de una tristeza y desolación que si nos lo hubieran contado hubiéramos dicho, eso yo por suerte nunca lo voy a ver. Señores, nos tocó verlo, tenemos que convivir con esto y ver cómo hacemos para ser como el barco de Shackleton. Y el otro problema que tenemos es que durante años discutimos el tema de la tecnología en el aula, sí, computadoras, una computadora para cada niño o aulas tecnológicas, y discutíamos tecnología del siglo XX para la educación del siglo XXI. Y cuando llegó la educación del siglo XXI, nuestra tecnología no nos sirvió para casi nada. El problema que tuvimos es que cuando irrumpió la crisis del COVID, la tecnología que teníamos se convirtió en 2 o 3 dispositivos, conexión por Zoom, con la mayoría de los alumnos en los países de la región latinoamericana y el Caribe, sin conexión, o por falta de dispositivos, o por falta de conectividad, o mucho peor, por falta de las dos cosas. Hogares con 3, 4, 5 niños con un dispositivo, y además un padre que tenía que hacer teletrabajo. ¿Cómo hace un padre que teletrabaja con 5 niños que a su vez hacen teleescuela? Y acá tenemos. La mayoría de los niños, estos son datos de Argentina, que se parecen a los países, digamos, se parece bastante a Colombia en resultados. Solo el 17% de la población a mediados del año pasado había usado Zoom. No hay forma, no tenemos forma de trabajar con los niños. Y acá viene el problema de hoy, que es el tobogán. El tobogán es aquella pérdida de aprendizaje entre la finalización de un ciclo lectivo y los 2 meses después, que sabemos que siempre hay un declive. Siempre hay un declive, por eso a comienzo de año recuperamos aprendizajes, recuperamos saberes, vemos cómo están los niños. ¿Qué pasa en un año, un ciclo lectivo completo de pérdidas? Juan mostró de análisis muy interesantes que se hicieron respecto de la Segunda Guerra. Entonces uno dice, ¿cuánto perdimos? ¿Cómo medimos? ¿Y cuándo lo medimos? Porque tenemos muchos países en la región que todavía no volvemos. También sabemos que el porcentaje más alto de la población tiene, ese es el quintil más alto, va a tener pérdidas relativamente pobres, pero ningún niño salió indemne. Este es un estudio bastante nuevo, muy nuevo, tiene un par de meses, que lo que muestra básicamente es que las pérdidas son entre el 63 y 68% de los aprendizajes en lectura
y entre el 37 y 50 en matemáticas. Es decir, esto es en Estados Unidos, en un país que tiene resultados educativos un poco mejores a nosotros. Si ellos pierden esto, ¿cuánto vamos a perder nosotros? Si un país que tenía rendimientos educativos mejores va a tener solamente un porcentaje de ganancias de máximo el 50% de matemática, los que más aprendieron, y los que más aprendieron de lengua, el 68% de un año común, ¿cómo hacemos para seguir? El COVID y la pérdida de la presencialidad tiene un impacto en el aprendizaje brutal, sobre todo en algunos niveles. Para todos fue devastador, pero sobre todo, y ahora voy a volver sobre algunos de estos, ¿qué pasa en los primeros grados? ¿Qué pasa en los niveles socioeconómicos más bajos, sin conectividad? Sabemos que, por ejemplo, acá en Argentina sabemos que hemos perdido 1 millón de alumnos. 1 millón de alumnos abandonaron la educación. ¿Qué pasa con los niños que tienen trastornos específicos del aprendizaje o trastornos del espectro autista? ¿Qué pasa con los niños que tenían algún tipo de acomodación escolar que no se puede hacer por Zoom? Todos los niños van a tener tobogán. La pregunta es cómo va a ser el tobogán de cada uno, pero sobre todo nuestra responsabilidad, ya que no podemos operar sobre el tobogán, porque el tobogán ya fue, sí podemos operar sobre el aterrizaje. El aterrizaje es la responsabilidad de la escuela. El aterrizaje es la responsabilidad de cada docente y de cada institución, como decía Juan, de cada rector, de cada cabeza de institución. Entonces, ahora sí, imaginemos los niños que este año, cuando volvieron a la escuela, en los países que volvieron, entraron a un primer grado, pero nunca habían hecho, en los países que hay educación inicial, por ejemplo en la Argentina y otros países de la región, nunca fueron a sala de 5. Tal vez fueron a una sala de 4, pero tal vez no. Y de golpe entraron a un primer grado sin ninguna preparación de lo que son las cuestiones básicas, o segundo sin primero, o terminar la secundaria sin haber ido el último año de escuela. Y entonces pensemos, un primer grado sin sala de 5. Estuvimos hablando antes de lo importante y lo relevante que era la educación inicial para la alfabetización. Son niños que no tuvieron educación inicial, no trabajarán con ciencia fonológica en los países en los que se presupone educación inicial. No trabajaron conocimiento de las letras, no hubo ninguna de las formalidades previas al ingreso a la educación formal. Son niños que entran como si vinieran, y entiéndanlo bien, de la selva. No hubo ningún sistema preescolar y ninguna preparación para la alfabetización. Entonces, en esos niveles lo que hay que hacer es retomar todas aquellas currículas, todos aquellos aprendizajes que se consideraban precursores en los países que tienen preprimaria y sala de 5, y retomarlos a los primeros bimestres o trimestres del primer grado. No podemos hacer de cuenta que no hubo. Una sala de 5 online no es una sala de 5 virtual, no es una sala de 5 de aprendizajes consolidados. Los niños de 5 años no pueden aprender conectados a Zoom. No pueden ni siquiera sostener una clase completa en Zoom. Entonces, tenemos que presuponer que no hubo nada de eso y volver para atrás y retomar los precursores que debería haber habido en sala de 5 e incluirlos en el primer grado. Y entender que todos los niños necesitan los precursores. Ahora, ¿qué hacemos con estos niños? Niños que en el 2021, cuando se abrió la escuela, o cuando se abra la escuela, si todavía no se abrió, nunca fueron a primer grado. El año pasado no tuvieron primer grado. Quiere decir que tenemos que presuponer que no van a saber leer. Para aprender a leer se necesita un docente y un proceso de enseñanza en la escuela. Los niños que aprendieron a leer por Zoom el año pasado son niños que van a tener los niños del quintil más alto y que además no tengan dificultades idiosincráticas, porque muchos niños les cuesta más aprender a leer que a otros. Todos aprenden a leer, ninguno madura la lectura, ninguno, solo el 5% de los niños aprende a leer solo, esa es la estadística. Todos los demás necesitamos todos algún maestro que nos enseñe. Aprender a leer por Zoom y sobre todo a escribir fue casi imposible. Piensen cómo hicieron ustedes para ver los cuadernos de cada uno de sus alumnos cuando hubieran pasado por el aula mirando lo que hacían, hubieran escrito en el pizarrón para que los niños copiaran y aprendieran a hacer las letras. Eso no hubo.
Tenemos niños en segundo grado que prácticamente no saben leer, que no practicaron la escritura, que escribían en el teclado o en una hoja que después mandaban una foto. No hay forma que el maestro corrija en el momento, que sabemos que las correcciones deben ser en el momento para que el niño vaya haciendo aprendizaje sin consolidar aprendizajes erróneos. Y además son niños que nunca fueron a la escuela y que no tienen el sistema escolar incorporado. Las reglas, el sistema, el funcionamiento de la escuela no lo conocen. No conocen el banco, los compañeros, el pizarrón, nunca tuvieron. Lo tuvieron en esto que tenemos nosotros. Para esos niños necesitamos una calidad docente y un tiempo docente totalmente distinto. Yo voy a volver un poco sobre esto. Y después tenemos otros niños, que uno dice, bueno, ya está en tercero. Sí, sí, pero los de tercero, el único nivel escolar que cursaron fue primero. No tuvieron práctica el año pasado. Y los niveles esperables, esperados, lo que curricularmente, aún con las currículas adaptadas de todos los países, los niveles curriculares lectores de tercero son infinitamente más complejos que los de final de primero. Y presuponen la práctica lectora de todo el segundo grado. Eso no existió. No podemos presuponer lo que no hubo. Este es uno de los factores fundamentales. No hay forma de trabajar con los alumnos post-COVID sin un acto de honestidad brutal. Y el acto de honestidad brutal es, no es lo mismo la virtualidad que el aula, no podemos presuponer aprendizajes como hubieran tenido, no importa los niños, tenemos que presuponer más dificultades que aprendizajes y tenemos que evaluar. Me encantó al comienzo cuando presentaban el programa de fortalecimiento de todos los programas de evaluación de entrada y de salida y lo que hablaba Juan, es fundamental evaluar. Y tenemos que medir dos cuestiones fundamentales. Tenemos que medir los contenidos para entender dónde está cada niño. Tenemos que entender, por ejemplo, tomando el ejemplo a tercer grado, ¿cuáles de los niños que tengo en mi aula en tercer grado saben leer? ¿Y cuáles nosotros, si estamos diciendo al comienzo que tenemos niños de 10 años que no leen, tercer grado es menos de 10 años? Vamos a tener muchos niños de tercer grado este año que cursaron primero en el 2019 y que no aprendieron a leer en primer grado. Por montones de razones. Una es porque no todos los países de la región alfabetizan de modo formal, explícito y sistemático, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que nos garantiza mejores aprendizajes. Entonces, tenemos que medir a todo el grupo para entender con quién trabajar, para entender esa pirámide que mostró Juan, para poder hacer respuesta a la intervención en el aula, en la escuela. El sistema educativo tiene que hacerse cargo de los alumnos que aprenden y de los que no aprenden también. No podemos mandar a los niños a aprender en casa lo que no aprendieron el año pasado en casa. Eso lo tiene que retomar la escuela. Y además tenemos que medir cualitativamente el impacto que tuvo en el grupo y en los docentes. Pero sobre todo, insisto, no podemos medir con los estándares que teníamos cuando terminó el 2019 y habíamos pensado lo que íbamos a hacer en el 2020. Es el pasado como en una película casi de terror. El pasado quedó allá hace mucho tiempo. La vida cambió, el sistema escolar cambió, los contenidos, los aprendizajes, y lo que los maestros pudieron enseñar fue distinto. Necesitamos otro parámetro, pero sobre todo un nivel de honestidad enorme para entender qué pudimos hacer con ese grupo, que ese docente que trabajó en el 2020 con ese grupo, si no trabaja en el 2021 con ese mismo grupo, que sería ideal, porque puede seguirlos en esto, que pueda transmitir esa información al docente que siga, información de cuáles fueron los aprendizajes, qué fue lo que el docente enseñó y sobre eso qué es lo que el grupo aprendió, cómo tiene a los alumnos distribuidos en esa curva de esos aprendizajes. Por ejemplo, si vamos a medir lectura, que tenemos a ver si conocen las letras, si pueden decodificar, a qué velocidad leen, si leen de modo fluido, si leen con precisión, si comprenden lo que leen. ¿Y qué lo voy a medir? ¿De acuerdo al nivel escolar? ¿Si voy a medir en tercero lo que espero en tercero? ¿O voy a medir de acuerdo a lo que se enseñó? Tengo que usar el parámetro de lo que realmente se enseñó. Lo que se enseñó el año pasado es lo que puedo empezar a presuponer como piso o tal vez como techo de lo que van a tener los niños este año. Necesito honestidad brutal
de cuáles fueron las enseñanzas y los aprendizajes. Es la única forma de trabajar con todos. La única forma de entender quién necesita más banquitos, quién necesita más soporte del docente, y sobre todo entender que perdimos un montón de cosas el año pasado. Perdimos la presencialidad, implicó, por ejemplo, perder los gestos y la mirada en el aula. Esos gestos y mirada que los docentes que tienen 10 días en el aula ya saben, ya aprendieron a mirar en cada uno de los alumnos, y que cuando entran y miran en el fondo, se dan cuenta que Pepe, que está sentado atrás, está triste, y que Juan, que está en el otro lado, se peleó con Raúl, que está en la otra punta. Solo con mirarlos, porque conocen al grupo, porque conocen a los niños, pero eso me permite pararme en la frente del aula y mirarlos a todos. Y además entender los gestos, que los niños lean mis gestos, yo poder leer los gestos de mis alumnos y que los niños puedan entre ellos. Esto es algo que se perdió absolutamente. Piensen que hay niños que les cuesta más levantar la mano y participar que a otros. No todos los niños les gusta participar en clase, pero en clase, cuando alguien levanta la mano y participa, en general no lo mira todo el aula. Hay muchos chicos que están mirando para otro lado, charlando con el compañero. Cuando yo en Zoom hablo, se prende mi ventanita, queda amarilla, todos me ven, no hay ninguna posibilidad de pasar semi desapercibido cuando tengo que participar. Con lo cual el docente tiene que presuponer poca participación de algunos alumnos, no preocuparse por esto, pero tratar de recuperar a esos alumnos, porque a esos alumnos los perdió. Los alumnos que participan poco en las clases virtuales son alumnos que no sabemos el nivel de aprendizajes, porque cuando recibimos trabajos escritos por foto, por internet o lo que sea, la pregunta del maestro siempre es, ¿lo habrá hecho solo? ¿Cuánta ayuda habrá tenido? Los niños necesitan ayuda. Sabemos que los niños que aprendieron más en la virtualidad el año pasado son aquellos niños que tenían al lado un adulto. Sobre todo los niños hasta tercer grado necesitan un alguien al lado que les enseñe, que esté con ellos para que sigan la clase, para explicarles lo que hubieran explicado ustedes cuando le veían la cara al niño que estaba atrás como no entendí nada. Eso no lo tenemos más. Necesitamos mucha mayor iniciativa del docente y pensar que las estrategias son distintas. Las estrategias que usábamos antes para recapturar a los niños no son las mismas que usamos durante la virtualidad absoluta y no van a ser las mismas que vamos a usar en un programa híbrido. Esta foto recorrió el mundo y es de las fotos más tristes del año pasado. Es una señora que le sacó la foto de su hijo que lloraba en el Zoom de su clase, diciendo no aguanto más, no quiero más. Esto pasó. Alguien hablaba hace un rato del rol de las emociones. Y claro, es un año devastador, no solamente en los aprendizajes. Así que tenemos que pensar en evaluación, acompañamiento y ir a buscar uno a uno cada uno de los niños. Buscar a cada uno de los niños que no se nos caigan del sistema, que no se nos caigan de los aprendizajes, evaluar para ver cómo están, para poder trabajar con ellos. Y cuando hablamos de alfabetización, no podemos pensar en las mismas estrategias en distintos contextos absolutos. Por ejemplo, la escritura. La escritura en la virtualidad se perdió. Hay niños que no practicaron prácticamente. Hay niños que prácticamente no conocen las letras. Hay niños que no tuvieron acceso a que alguien les dijera que no se escribía así o que la letra se dibujaba de otra forma. Nunca vieron un pizarrón. No podemos trabajar igual. Y sabemos que si en el aula, cuanto más estructurado es mejor para el sistema de alfabetización, porque me permite crear esas redes neuronales que hablábamos al comienzo, me permiten convertir mi cerebro lingüístico en un cerebro lector, de modo muy organizado, la escalerita que mostré yo antes, es decir, empezar con los sonidos de las letras y a decodificar palabras simples, puedo trabajar con textos controlados, es decir, leer, darle al niño a leer cosas que el niño pueda leer. Nada me entusiasma, nada me motiva más en el mundo que hacer algo que veo que puedo hacer y que cada vez hago mejor. Nada motiva menos que una actividad que los alumnos no pueden hacer. Darle a leer a los niños textos que no pueden leer es lo peor que podemos hacer para motivar la lectura. Entonces, cuanto más estructurados mejor, y cuanto más sigamos en la educación, en la virtualidad, más estructurado necesitamos para poder entender dónde está cada niño, hasta cuánto puede leer,
palabras de qué tipo, para poder acompañar a los que no, hasta los que no pueden, pero solo puedo acompañarlos si sé lo que no pueden hacer, y entonces veo qué es lo que tengo que volver a enseñar, para entender como grupo, si todo esto enseñamos, pero como grupo aprendieron un poquito de esto, bueno, ¿a dónde voy a retomar? Pero sobre todo para lograr aprendizajes de calidad y para que la escuela tenga sentido. La escuela solo tiene sentido si los niños aprenden. La escuela solo tiene sentido si le permite el mejor desarrollo de vida a todos y cada uno de nuestros niños, porque esa es la sociedad que vamos a tener. El mundo que tenemos es el que plantamos, sembramos en la escuela, no es otro. Si nosotros dejamos que los niños no comprendan lo que lean, nuestras sociedades a largo plazo cada vez van a comprender menos lo que leen y tendremos, seremos comunidades que pueden competir en una diferencia de condiciones brutales con las sociedades que rinden mejores en las pruebas lectoras, por ejemplo. Entonces, en un mundo del conocimiento, la lectura es fundamental. Necesitamos que los niños lean, para eso tenemos que trabajar de modo estructurado con cada uno, que la escuela tenga sentido y que tenga un rol. Tenemos que entender que todos fuimos educados para contextos predecibles. Nada produce más ansiedad que no saber nada cómo va a ser, y si hay algo que caracterizó al año pasado fue la incertidumbre. La incertidumbre de los niños y la incertidumbre de los docentes y la incertidumbre de los directivos. ¿Cuándo vamos a abrir? ¿Cómo vamos a abrir? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces tenemos un montón de preguntas que nos debemos hacer, nos debemos plantear a nivel, yo voy a tomar los más importantes para nosotros ahora, que es a nivel de institución escolar y de docentes. Las familias también, pero los docentes y las instituciones debemos preguntarnos cómo nos va, qué aprendimos de los alumnos y de las familias, qué aprendimos del sistema, del Shackleton, quién aprendió bien en esta fase y por qué, porque el que aprendió bien nos va a permitir entender qué cosas podemos repetir y qué cosas no deberíamos repetir, quién sufrió más y por qué, para entender qué no debemos repetir. ¿Cuál es la brecha en mi grupo? Solo lo voy a saber si los evalúo. ¿Qué habilidades promovieron mejores aprendizajes? ¿Qué habilidades ayudaron a los docentes? Es decir, ¿cuáles fueron los docentes que pudieron trabajar mejor en la mitad del hielo y el barco encallado? ¿Quiénes pudieron hacer los barcos y a quiénes les costó mucho más? Porque todos somos humanos, no nos salen las cosas iguales a todos. ¿Cómo ayudó la tecnología y cómo no ayudó la tecnología? Y los puntos fuertes y débiles. Sobre todo pensemos que el tema de la tecnología le venimos diciendo a los jóvenes, sobre todo a nivel secundario, que se desconecten un poco, que abandonen un poco la tecnología, que vayan a los libros, a la vida social. Señores, el 2020, la vida social, el juego, la educación, todo fue con la tecnología. Les decíamos que se desconectaran de la vida online y en el 2020 los mandamos a jugar online, relaciones sociales online, educación online. Es un problema que tenemos que ver cómo vamos a lidiar con esto. Tenemos que estar preparados para esto y ser flexibles. Solo la flexibilidad, y acá sí es del sistema, y el sistema, y por el sistema me refiero a los rectores y a los docentes, va a permitir hacer los cambios necesarios, sobre todo entendiendo que muchísimos de nuestros docentes estuvieron de los dos lados del mostrador. No solamente fueron docentes de sus alumnos, fueron los docentes de sus alumnos virtuales y los docentes de sus hijos en la virtualidad. Nada más complejo que eso. Nada más complejo. El rol del docente debe ser rescatado. Y aquello de la educación central, el alumno, ojo señores, no hay educación sin docentes. No hay escuela sin docentes. No hay sociedad sin docentes. Como decía Juan, para algo, la sociedad creó la escuela y la escuela se apoya en los docentes. Entonces necesitamos que los niños vuelvan a la escuela. Hubo otras disrupciones por pandemias, esto y otras. Los niños volverán a escuelas más o menos lindas, más o menos decoradas, con aulas compartimentadas, con aulas segregadas, con burbujas, sin burbujas, ya veremos. Pero si después de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki pudo volver la educación, nosotros después del COVID, seguro que podemos, solo necesitamos hacer el esfuerzo y estar decididos a hacerlos. Muchísimas gracias. Profesora Florencia, muchísimas gracias por compartirnos todo esto tan importante. Voy a
hacer como un pequeño resumen con lo más importante de la charla. Me permito saludar en este momento a las 471 personas que nos acompañan y recordarles o contarles que ya está en el chat fijo el formulario de asistencia para que lo puedan ir diligenciando, nos dejen sus dudas, sus comentarios. Entonces voy a empezar por las ideas principales de esta intervención y pasamos entonces a los comentarios y preguntas del público para la experta. Muy bien. Se inició con la reflexión sobre lo fundamental que es el aprendizaje de la lectura para poder integrarnos a la vida de manera funcional. La lectura es un acto netamente cultural, la lectura no es algo para lo que el cerebro venga preparado, es algo que debe ser enseñado, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que los pilares de la alfabetización están en la educación inicial y por eso debemos ser muy cuidadosos en esta etapa. Todos los niños pueden aprender a leer y no podemos dejar que siga pasando que tengamos estudiantes mayores de 8 años, en diferentes niveles también, que no lean ni puedan comprender. Para aprender a leer es necesario un sistema sistemático y organizado que enseñe la lectura. También algo muy importante, y creo que esto sí ha tocado a todos, o nos ha tocado a todos, es la reflexión sobre que los presupuestos, todos los presupuestos que se tenían para la educación del siglo XXI se rompieron, cambiaron, y nunca van a volver a ser igual. Ha cambiado esto para siempre, y el gran impacto que tuvo la pandemia en los primeros grados, en los estudiantes también con situaciones socioeconómicas complejas y en los estudiantes con necesidades educativas especiales, es algo que creo que todavía se mantiene en estudio y que necesitamos evaluar muy bien. Entendemos que no es lo mismo la virtualidad que el aula y no podemos presuponer aprendizajes, esto es muy importante. Hay que evaluar el estado en el que están los estudiantes para entender con quiénes estamos trabajando y así medir el impacto que tuvo tanto en los niños, en los grupos y en los docentes, este cambio al que nos estamos enfrentando. Necesitamos entonces nuevos parámetros y gran honestidad para poder reconocer cuáles fueron los aprendizajes, qué se enseñó y qué se aprendió realmente, y usar este parámetro para definir qué es lo que realmente se enseñó y partir de allí. Y creo que nos quedamos con algo que también han comentado mucho, aquí para cerrar, que la escuela solo tiene sentido si los niños aprenden, y en esto los docentes son fundamentales. Entonces, estas son el recorrido de las ideas fundamentales, y vamos entonces con algunos comentarios y preguntas para la profesora. Muy bien, sigue. Qué magnífico resumen. Muchas gracias. Bien, aquí nos cuentan una experiencia interesante. El profesor Jesús Aníbal Gaviria nos dice, en mi colegio una madre de 45 años aprendió a leer a la par de su hijo de segundo de primaria en pandemia y pues felizmente pudo compartir sus avances. Por aquí. A ver, eso me parece muy importante, porque una de las cosas que tal vez yo dejé pasar, porque estábamos hablando básicamente de educación con niños, se puede aprender a leer en cualquier momento de la vida. El cerebro es plástico, y la lectura, si bien el cerebro no está preparado, no está preparado, pero yo puedo aprender a leer en cualquier momento, por eso la educación del adulto es relevante, y es posible. Entonces, tenemos comunidades donde tenemos adultos que no leen, o que leen muy mal, y pueden aprender a leer, así que me parece que esa experiencia que cuenta el maestro es maravillosa. Bastante valiosa. Por aquí nos dejan algo importante. Se evidencian dificultades en los niños regulares por todo esto de pandemia. ¿Qué pasa con los niños con déficit cognitivo o con quienes requieren procesos o estrategias diversas especiales? ¿Qué nos podrías, profe, contar al respecto sobre esta población? Sí, esa es una población complejísima, porque es una población que en general en la escuela tiene su soporte en la escuela, y tiene soportes que en la virtualidad fueron imposibles, y ahí sí el soporte es el padre o la madre o algún cuidador, que tiene ahí una ventaja y una desventaja, y que es la misma. El conocimiento del niño, el conocimiento familiar, la familiaridad con el niño, es una ventaja porque conoce un montón de cosas, pero es una desventaja porque presupone otras. No puede tener la distancia que tiene el docente, que conoce los aprendizajes, y que además, sobre todo niños que necesitan mucho soporte y desafíos acordes a lo que puede hacer,
el docente lo puede hacer con mayor objetividad que el familiar que está más involucrado emocionalmente. Entonces, fue mucho más complejo. Son niños que han perdido mucho más que niños que no tienen dificultades de ningún tipo, salvo aquellos niños que también sucedió, pero que en realidad corresponden siempre a los estamentos más altos poblacionales, con mayores recursos económicos y culturales, que han accedido a tener tratamientos o cuidadores o maestros especiales o alguna cosa en la casa que supliera eso. Pero si no, son niños que han tenido pérdidas enormes, con lo cual hay que pensar que sí, voy a poner un ejemplo, si calculamos que los alumnos han aprendido en lengua como un 50%, tendríamos que suponer que alumnos que tienen este nivel de dificultad no van a aprender ni la mitad del 50%. Es decir, que tenemos que presuponer casi un año perdido de aprendizajes. Muy bien, por aquí nos preguntan, ¿cuáles son las estrategias exitosas implementadas en escuelas del mundo, si conoces casos que hayan tenido resultados significativos en este regreso a las aulas? Lamentablemente no hay estudios todavía, porque es tan nuevo. El hemisferio norte, los países europeos, sobre todo, que volvieron, digamos, que tuvieron la mitad del año pasado, y después retomaron muchos países, y después algunos tuvieron algunos cierres y otros no, pero no hay, primero tuvieron mucho menos periodo cerrado que la mayoría de los países latinoamericanos. Lamentablemente Latinoamérica otra vez hizo punta de lanza en cosas que no son las mejores, y una es la cantidad de días que tuvimos cerradas las escuelas. Lamentablemente a mayores días de cierre, mayor complejidad en el regreso, porque son más pérdidas. Pero básicamente todas las comunicaciones más informales, los estudios más preliminares que hay, que de vuelta, todo va sucediendo sobre la marcha. Todos los estudios más preliminares lo que muestran es que es evaluación y vuelta atrás, digamos, retroceder bastante en contenidos que se hubieran presupuesto en otras condiciones para ese nivel escolar. Pero, de vuelta, depende de los sistemas educativos. Ok, perfecto. Bueno, voy a cerrar con un par de comentarios. Aquí se llevan esto. Me parece importante la evaluación permanente para implementar las estrategias de mejora continua. Muy importante identificar las dificultades que aparecen en los primeros años de escolaridad y volver a la familia parte de este proceso. ¿Algo que nos quieras de pronto comentar respecto a la familia en relación con este proceso? A ver, yo voy a volver a lo que dijo Juan hace un rato. La escuela tiene un rol, la familia es importante, pero la escuela tiene que cumplir su rol independientemente de la familia. Sobre todo en los niños con, como yo decía antes, con niveles de cuna más bajos, niveles socioeconómicos y culturales más bajos, que llegan a la escuela con mucho menos herramientas. Entonces ahí la escuela, sabemos que a partir de los 5 años, la escuela pesa más en el desarrollo académico y en los aprendizajes que la familia. Eso es el rol de la escuela, y está bien que sea así, si no, no tendría sentido. Entonces tenemos que fortalecer la escuela, trabajar comunicados con las familias, entender que hay niños que les cuesta más el comienzo del proceso de aprendizaje o todo el proceso de aprendizaje, y en esos casos es muy importante la comunicación fluida con la familia, para que la familia entienda cómo apoyar, si practicar más lectura, si practicar más cálculo, o lo que fuera. Entonces, es importante la comunicación con la familia, es importante que la familia entienda lo importante que es el aprendizaje y la escolaridad, que la educación es la herencia más importante que le vamos a dejar a nuestros niños. Cada uno de nosotros, a nuestros hijos, y la sociedad, a sus más jóvenes. Pero que la escuela no puede deslindar responsabilidad porque la familia hace o deja de hacer. La escuela tiene un rol, la familia tiene un rol, y hay que trabajar juntos, sin perder la responsabilidad. Muy bien, y la última pregunta por aquí que encontramos en el chat, dice, ¿el aprestamiento en ciclo inicial debe involucrar la conciencia fonológica? Sí, sí, es el pilar de la alfabetización, es fundamental. Trabajar conciencia fonológica, manipulación de los sonidos, conocimiento de los sonidos, fundamental. Y conocimiento de las letras, pero no el nombre de la letra, sino el sonido.
la B, la P, la K, porque el nombre complica. Pero sí, es fundamental. Perfecto. Mil gracias, profesora Florencia, por acompañarnos en este espacio, por dejarnos todas estas inquietudes y estas reflexiones, y esperamos contar nuevamente contigo en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Fernando, gracias Claudia, Laura, a todos, muchísimas gracias, y por supuesto contarán conmigo siempre que lo necesiten. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y bueno, en este momento entonces voy a saludar un momento a nuestros 444 asistentes a esta reunión. Les recuerdo, en el chat está ya puesto, fijado, el link para que diligencien el formulario de asistencia, y ahí también hay una parte, por favor, de evaluación, comentarios, sugerencias, donde nos pueden dejar todas estas reflexiones que ustedes crean necesarias, que necesiten recomendaciones para mejorar. Y bien, ahora vamos entonces a presentarles, tengo el gusto de presentar al rector Miguel Ángel Solano León. Él es rector de la Institución Educativa Distrital Hernando Durán Duzán, quien nos va a hablar de la experiencia exitosa de esta institución con la implementación del plan de fortalecimiento de la lectoescritura. Vamos a charlar un poquito con él, y al final también vamos a tener un espacio para solucionar algunas preguntas sobre el plan de fortalecimiento. Entonces, señor rector Miguel Ángel, bienvenido a este espacio. Querido rector, tienes el micrófono apagado. En un momentito vamos a solucionar el micrófono del rector Miguel Ángel. Mientras tanto, vuelvo a recordar. Ya lo logré. Perfecto. Era a la izquierda que había que mirar. Muy buenos días para los señores y señoras rectores. Les agradezco que me hayan dado esta oportunidad para mostrar una de esas experiencias, cientos en la ciudad, que bajo su liderazgo seguramente podrían mostrar. Hoy le tocó al Hernando Durán Duzán. Somos un colegio muy nuevo al servicio de la ciudad. Tenemos 5 años porque antes era de concesión. Y creo que las ideas que nos han dado los expertos fueron las ideas iniciales de la institución. Y es una institución pública en un sector. Cuando quiero sacar pecho, digo que soy de Kennedy, pero realmente nosotros somos de Patio Bonito, es decir, del extremo de Kennedy, donde las necesidades se hacen mucho más visibles. Entonces, todo lo que dijeron los expertos, pues es la realidad del Hernando Durán Duzán. Una población, una comunidad, que lo que necesita es la función de la escuela, y una escuela comprometida, una escuela no hecha por el edificio bonito que tenemos, sino por esos maravillosos seres humanos que me acompañan en este trabajo que voy a presentar, que son los docentes y coordinadores. Nuestro proyecto se llama Leer para Saber y Transformar. Ya lo decían los expertos, una de las puertas principales para entrar al conocimiento tiene que ver con la lectura y la escritura. Y lo más importante, y todos nosotros los rectores lo sabemos, que no podemos seguir repitiendo esos ciclos de pobreza, y que la escuela, y nosotros en particular, tenemos mucho que ver en eso, en romper ese círculo que se crea ahí de pobreza. Y de antemano, pues, hacemos nuestro mejor esfuerzo, y es un esfuerzo de los 400 que pueden haber en la ciudad en muchos frentes, es el que les voy a mostrar. Entonces,
ante usted el proyecto Leer para Saber y Transformar de Hernando Durán Dussac. Me regalan la siguiente, por favor. El objetivo de esta charla, hacer visible las prácticas de aula de los docentes. Aquí quiero hacer énfasis, es mirar la práctica y no las disertaciones teóricas al en torno a qué podría ser la práctica en el aula. Sino quiero hacer visible cómo mis maestros han logrado coherencia entre los desarrollos teóricos y realmente lo que hacen en el aula y el impacto que tiene sobre los niños. En esa línea, entonces decirles, bueno, les presento estas estrategias que han sido implementadas en el aula y nos han dado estos resultados, e incluso escucharlos para que nos sugieran otras que pudieran mejorar este proceso. Y una de las cuestiones es mostrar pues todas las decisiones que con los docentes, los señores coordinadores del equipo de gestión y la rectoría ha tomado para que hayan las condiciones reales para que el proyecto logre tomar fuerza, se empodere en el colegio y tengamos ya capacidad instalada para poder seguir adelante y mostrar cómo un proyecto permea a toda la institución y nos ha abierto una cantidad de horizontes, no necesariamente centrados en los primeros elementos con que entró la Secretaría de Educación a nuestra institución. La siguiente, por favor. Entonces, el recorrido. Nosotros recibimos el colegio, un colegio que tiene 21 años, estuvo 15 años en concesión, lo recibimos en el año 2015, eso quiere decir hace unos 6 años. Esta rectoría, aunque soy nombrado en el 2015, llegó solamente hasta el 2016 a asumir la dirección del colegio. Entenderán los señores rectores, porque ustedes lo saben, que pasar de concesión a colegio oficial, pues hay una serie de fenómenos como ganar la confianza de las familias, de las comunidades y poder dar valores agregados que muestren que la educación pública y administrada por la Secretaría de Educación directamente es la mejor apuesta que puede hacer la ciudad y el país. En eso, pues la confianza se gana con resultados. Nos encontramos con esta situación y ya concreto ahí. Niños que en las pruebas SABER de tercero y quinto, pues tuvieron muy bajos resultados. Tanto que había niños que no accedían al código escrito en quinto. Ese quintil de arriba de las barras que nosotros somos expertos en interpretar, pues era muy delgadito, porque los niveles no eran buenos. Ante esta situación, pues vuelve y juega. Podíamos entrar en el círculo de la culpa, y la culpa fue, y es que no hicieron, pero eso no le iba a resolver la situación a los santos. Entonces, que afortunadamente aparece la Secretaría, por esos resultados, con un plan de remediación, y nos lo da para 175 santos que en esa época estaban en tercero, acompañados por 5 docentes. Iniciamos el plan en el año 2017. Fue tan buena la experiencia que en el año 2018, y por iniciativa institucional, no solamente lo hacemos en tercero, sino con los aprendizajes que habíamos tenido y con los maestros de tercero, lo aumentamos a segundo y tercero, a través de un proyecto que ellos escribieron que se llama Plan de Fortalecimiento Institucional de la Lectoescritura. Ese plan
posteriormente se transforma en el año 2019 en el proyecto Leer para Saber y Transformar, que es el plan del colegio. Hay una cosa que tengo que resaltar acá y es, y lo han dicho, a nosotros nos pusieron en nivel remedial en el 2017, pero la gran pregunta es si seguíamos siempre en remedial, o sea, siempre que llegaran los niños a tercero, entonces la solución era hacer remediación. Y dijimos, no, eso no es. Bienvenido, porque aprendimos mucho de la Secretaría, seguimos aprendiendo mucho, pero teníamos que tener un proyecto propio y tener una visión mucho más amplia. Entonces, como ven, pasamos de solamente tener tercero a segundo, involucramos también a primero y, por supuesto, la primera infancia. Es decir, que lo que dice acá la doctora de la conciencia fonológica, eso lo estamos trabajando con mis anticos de 4 años. Es decir, que el proyecto no empiece en tercero a ver si subimos las pruebas. Con todo el respeto, pues, interesantísimo las pruebas. Qué maravilla ser uno de nivel A más o A más, más, más. Pero eso no es lo importante. Yo lo que necesitamos es que estos niños tengan, que se les abran las puertas a mejores oportunidades, que los niños no abandonen la escuela porque fracasan en la escuela, sino que yo pueda tener las trayectorias completas y tener los anticos desde los 4 años y ojalá entregarlo a la sociedad a los 16 o 17 años o más, según cómo vaya a cambiar esto. Entonces, todo el proceso empieza con los santos a los 4 años en jardín. Jardín, transición, hacemos una conexión con primero y aspiramos que cuando terminen el tercero, los niños tengan las herramientas para que la escuela, o por variables de la escuela, ellos no abandonen su formación. O sea, que la lectura, la escritura, lo académico, no sea un obstáculo para que se sigan formando. Y ese es un proyecto que va muy bien y que aspiro que se concrete como un aporte a la educación, pues, pública. Está sistematizado. Ventajas acá, y tengo que decirles, tener equipo, tener los maestros que tengo, son maravillosos. Los coordinadores que tengo la sacan del estadio. Entonces, hay como las condiciones. Todo esto ha hecho, pues, que los niños haya bajado los niveles de, si me regalan la siguiente, se hayan bajado los índices de retención. La retención allí era muy alta, casi del 14%. O sea, en los 5 años ahí me acabó un colegio. Hemos ido bajando porque, pues, el proyecto también ha permeado los otros grados. Frente a esto, pues, se hace con compromiso. ¿Qué ha hecho la institución? Pues lo primero, y ustedes saben, señores rectores, que cuando nos ofrecen un programa, pues la puerta de la secretaría somos nosotros. Yo en eso, no solamente abrí la puerta, sino, pues, he acompañado el proceso. Se toca hacer a veces adecuaciones en el sentido de horarios, en el sentido de espacios, y abrirlos ha sido una gran inversión. No he suspendido el servicio educativo. Ustedes son como rectores, eso, tenemos el chip de la creatividad para poder conjugar el servicio educativo, pero que también los maestros se formen, que hayan los espacios de reflexión pedagógica y demás. En cuanto a bienestar estudiantil, lo nombraban ahorita, era tanto la dificultad de nosotros que tuvimos que recurrir a otras estrategias también de la Secretaría, en particular la de inclusión. Entonces, yo sí tengo con niños con necesidades educativas especiales, pero los educadores especiales en particular, bueno, los 3 porque son muy buenos, y la fonoaudióloga, están metidos en todo el proceso de lectura y de escritura. Lo mismo, hay otras gestiones a la par con esto, y es que los que no alcanzamos con la estrategia, pues está la estrategia a aprobar. Es decir, es sumar todas las estrategias
pero teniendo claridad que esta cuestión de la lectura y la escritura es fundamental para los niños. Lo mismo, la biblioteca, incluso con la ayuda de algunos de ustedes, que muy generosos para mi colegio de Patio Bonito, incluso me han donado, me han trasladado una serie de colecciones para que mis niños tengan donde leer. En cuanto a las directivas, pues constante evaluación de cómo va, constante visita, constante acompañamiento, facilitar que ellos se capaciten. Ahí tengo un problema porque las capacitaciones que ofrece este programa son demasiado buenas. Entonces, en lugar de decir quién me hace el favor y va y representa al colegio, todo el mundo quiere ir. Entonces me toca decir, no, muchas gracias, que bueno, pero hemos logrado estrategia y hemos participado. Hasta las familias me han colaborado para que los maestros vayan. Por ejemplo, en la virtualidad, impresionante las charlas del año pasado con expertos muy buenos que nos enseñaron o nos ratificaron lo que ya sabíamos, y escuchar uno de otros, pues también es importante. Aquí hay que destacar, y eso sí es una verdad, y nosotros los rectores lo sabemos, que cuando uno tiene buenos maestros, eso fluye. ¿Sí? Entonces, mis maestros pues son unos maestros jóvenes, inquietos, muy preparados, que los niños les han ganado el corazón, y pues son muy juiciosos en la reflexión, saben, esos jóvenes, esos magíster y esos doctorados, algunos les han sentado muy bien y comparten con la escuela. Y pues yo sí los empodero, o sea, ellos son los héroes de mi escuela. Y sin ellos no existiría tanta dicha. Entonces, ellos saben que los amo en la medida de que ellos aman mucho a mis niños. Y entonces ahí hay feeling entre los maestros y los coordinadores de ensueño. Yo había pedido que se presentara acá una de las coordinadoras, que es un genio en esto, pero me dijeron que hablara con mis compañeros los rectores, y pues espero que les pueda dejar una idea, posiblemente ya vaya a mostrar la experiencia ya más conceptualmente. Lo que pueda hacer el rector. Viene lo de la familia. La familia ha sido un factor fundamental. Esas abuelas, esos papás, pues, quieren mucho su colegio. O sea, se dieron cuenta que lo amizáramos nosotros y con todos los valores agregados que les tenemos. A propósito, soy de jornada única. Entonces, eso también es un plus, porque pues yo tengo más horas. Aquí entre los compañeros rectores, yo soy jornada única y 40 horas. Así la ministra ya ha dicho que son de 30 o de 35. Yo soy de 40. Eso sí es un derecho adquirido desde el 2001 por la concesión y lo mantendré. Estoy en eso y yo sé que lo hacemos bien. Entonces, eso también es una ventaja. Entonces, las familias, pues se ha convertido en una red de apoyo porque aquí entre nos ven que los niños ahora sí aprenden. Ven que los niños tienen mejor autoestima. Las estrategias que han implementado estos profesores, estos coordinadores, donde yo lo único que hago es decir sí, pues han impactado a las familias porque las familias se han involucrado en la situación. Entonces pasamos estrategias porque el tiempo creo que se me agotó y es lo más rico para mis compañeros rectores, para que me enseñen y compartan. Me regalan la siguiente filmina. De esta filmina, compromiso total de la comunidad. Importantísimo, lo decían los que me antecedieron. ¿Cuál es el plus? Y aquí me voy a poner creído. Creo que estoy preparado para lo que pasó en la pandemia porque aprendí antes de la pandemia. Lo aprendí desde el 2017. Lo que creo que debemos hacer ahorita cuando regresemos en julio. Las pruebas de entrada para nosotros fueron fundamentales, porque fue reconocernos. Es más, a nosotros nos presentaron pruebas y nosotros nos hicimos nuestros propios instrumentos para que eso no se perdiera. Y lo otro es, la tecnología está para facilitarle los tiempos al maestro.
Entonces nos inventamos ahí un ojito, el compañero de los rectores, pero que funcionaba y decía en cada, después de hacer las pruebas, en cada competencia, en cada desempeño, cómo estaba el santo y cuántos santos estaban en ese nivel. Eso nos permitió hacer diferenciación en aula. Y viene el gran problema de la discusión pedagógica. ¿Cómo darles a unos en el mismo salón una cosa y a otras cosas cuando eso van a decir y se nos van a venir las CIAs diciendo que eso es discriminación? Pues menos mal que yo tengo maestro Génesis. ¿Qué hicieron? Por ejemplo, todos la misma lectura. Nivel alto, nivel medio, nivel bajo. La misma lectura. Pero las tareas, las actividades diferenciadas por niveles. Hay quien no va a decir que estoy discriminando a nadie, todo el mundo está compartiendo y el otro dando. Ahora, ¿eso fue idea del rector? No. De esos genios y de los chinos maestros que yo tengo que son una hermosura, se inventan una. Segundo, así rápido, rutinas de lectoescritura, pues sí se dan. O sea, por ejemplo, los niños de nosotros es posible que no tuvieran el desarrollo de esa conciencia fonológica. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? Pues hace lo que no se hizo en la casa o lo que no se hizo de pronto porque no todos los niños habían tenido preescolar. Le lee en el salón. Entonces, esa rutina es importante. Una coordinadora va pasando y en lugar de mirar a ver si están bien sentados, entra, coge un cuento y lo lee. ¿Sí? Y lo recrea y... Y como son de lindo de los coordinadores y tienen gracia, mujeres, mamás, entonces no están inventándose una cosa ni quedando bien, sino están haciendo lo mismo que hacen con sus hijos, porque por los jóvenes son contemporáneos los niños que educan con sus hijos. Entonces eso para mí son estas. Se inventaron una cosa de las señoras estas de el plan de fortalecimiento de lectura y escritura, que eso sí fue genial, y es el lectómetro. Lo dijeron anteriormente y conceptualmente significa esto, y me lo explicaba mi coordinadora. Decía ella, el lectómetro tiene sentido porque si el niño deja de silabiar o palabrear o aumenta el número de palabras en su vocabulario de lectura rápida, es posible que podamos entrar a los niveles de comprensión, porque el diccionario primero se aumenta. Entonces, las profes, las familias se metieron en eso porque se volvió, fue un reto. Entonces, de leer 60 palabras por minuto, ir en 70, eso era emocionante. Y el niño, cuando yo entraba a saludarlos, más que decirme si le iba a dar refrigerio, me decía era que lo felicitara por el lectómetro, que mire, que había avanzado. Entonces los salones tienen eso. Son estrategias bonitas donde se involucra la familia, porque todo el mundo, y ustedes como papá lo saben, pues uno quiere que su santico sea el que se distinga, el que sobresalga. Entonces si va en 80, quiere que vaya a 85. Y los niños son así. Se inventaron una cosa que también fue espectacular, estos maestros, y fue el cuaderno viajero. ¿El cuaderno viajero en qué consiste? En que, bueno, es un cuaderno que donde las familias escriben su historia, sus anécdotas, sus cuentos, pero lo escriben en familia. Y el niño llega al aula y comparte. Entonces, es el pretexto para que el niño muestre la cultura donde estamos, explique cosas de su familia, pero también que lea. Y que lea con sentido, porque está contando de la historia de la vida de su familia. Entonces es una experiencia muy bonita. Eso se nos perdió un poquito ahorita con la no presencialidad, pero vuelve y juega la creatividad. Entonces sale a la palestra las señoras coordinadoras, un grupo de 5 mujeres súper comprometidas, y se inventan el libro viajero, que significa que hacen un libro, son 3 tomos, uno por trimestre, cada tomo tiene 100 cuentos más o menos,
son ediciones libres, con cuentos muy bien escogidos desde jardín hasta grado sexto. Entonces, en jardín, pues ustedes saben que ahí no hay código escrito. Ah, bueno, pero estas mujeres, estas magas, se dedican el tiempo a buscar cuentos de puras imágenes. Y eso lo recrean, se los entregamos con la cartilla, entregamos dos cartillas trimestrales. Entonces, en la primera entrega entregamos el cuento. Eso ha sido maravilloso porque los papás tienen en su mano material suficiente, los niños lo disfrutan mucho, los videos que nos mandan, lo que nos comparten por WhatsApp, lo que muestran en las clases sincrónicas mínimas, porque, a ver, patio bonito, pues ni siquiera el rector tiene computador, hoy estoy en uno prestado, pues mucho menos los niños. Pero ha sido una experiencia muy interesante. Todas estas estrategias, pues lo que sí nos han mostrado es esto, que los niños se han desarrollado habilidades que son básicas y que no tenían antes y que no las teníamos sistematizadas o no las teníamos en los puntos que se habían dado. Ligado a esto, porque el proyecto sí es fundamental, pero hay otros, pues nosotros le apostamos mucho a las habilidades de pensamiento. Entonces, por ejemplo, lo de los cuentos, pues el desarrollo de la imaginación, de la creatividad, de la abstracción, eso está ligado con las matemáticas. El que le está hablando es un matemático, por eso no me atrevo a lanzar muchos conceptos de la lingüística, pero acompaño, porque ahí yo no sé, pero te digo quiénes saben, y caminamos juntos y cada uno aportamos desde esto. Cuando me inviten para matemáticas, me desplayo conceptualmente. Acá me toca ser prudente. Lo mismo, pues, gracias a Dios, el mismo proyecto ha dado tener un equipo ahorita de 15 de aula más 8, 25 docentes comprometidos con el proyecto. De primero a tercero, porque tengo los otros 22 allá trabajando en las mismas reflexiones de jardín. O sea, hay su proyecto de jardín, de preescolar, que tiene que ver con la comunicación. Pongámosle los términos para no meterle allá código escrito, pero sí todas las bases suficientes para que cuando lleguen a primero, pues el de primero sepa con qué llega y desde dónde arrancar. Y pues todo eso es muy acorde con la misión y la visión del PEIC, con la cual quiero reforzar. Y es que yo sí me declaro que nuestra institución es una institución protectora y garante de derechos. Y el derecho que no podemos nunca vulnerar es el derecho a una educación de calidad. Y una educación de calidad pues tiene que ver con dar las herramientas para que pueda acceder realmente al conocimiento. Entonces el hecho no es que los niños permanezcan en la escuela, sino el hecho es que los niños vayan a la escuela a lo que tienen que ir, ¿a qué? A aprender, a adquirir herramientas para que puedan acceder a todo el acervo cultural. La última, y con eso creo que termino. Sí, gracias. Ah, ya terminé. Eran las gracias, señores rectores. Dios los bendiga por haberme escuchado y sé que ustedes tienen otras experiencias, pero ustedes saben, ustedes me conocen. Los que están acá pues han sido compañeros míos y ustedes saben que a mí, no sé si hago causas grandes, pero es que me emociona mucho la educación. Y más siendo este mi último proyecto, entonces feliz de estar en mi Hernando durante un año. Allá lo espero. Señor rector Miguel Ángel, muchísimas gracias por esa intervención tan bonita, tan iluminadora. Yo no les presenté debidamente al señor rector, él es licenciado en educación, especialista en computación y docencia universitaria de la Universidad Nacional y tiene una trayectoria de 21 años trabajando en el distrito y 47 años trabajando en educación. Entonces creo que nos ha hablado una persona con una gran experiencia. Y bueno, voy a retomar un par de puntos muy importantes de lo que nos ha contado el señor rector y pasamos entonces a las preguntas y comentarios que nos han dejado los asistentes a la reunión.
Bueno, en el Colegio Hernando Durán Duzán encontramos un ejercicio de implementación del plan de fortalecimiento, pero sobre todo un ejercicio de apropiación de este plan, que parte del trabajo en equipo entre los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, asumiendo entre todos este círculo de responsabilidad del que, si se acuerdan, nos estaba hablando el profesor Juan Maragall. Este círculo liderado por el rector y con el acompañamiento de sus coordinadores y docentes, todos uniendo esfuerzos hacia un mismo camino. Muy importante la mención que hace el señor rector al plan de fortalecimiento de la lectoescritura institucional, que es a lo que le debemos apuntar en todas nuestras instituciones educativas focalizadas, es lograr el diseño y la aplicación de un plan de fortalecimiento a la medida de las necesidades de cada institución para consolidar así los aprendizajes en lectura y escritura. También quiero comentar que, como bien lo mencionaba el rector en su presentación, el Colegio Hernando Durán Duzán ha logrado importantes avances al trabajar la estrategia del plan, al hacer provecho de los diferentes talleres que nosotros ofrecemos, al participar en los encuentros de formación, facilitarle a sus docentes el estar con nosotros en formación, pero también al acogerse a otras estrategias ofrecidas por Secretaría de Educación para complementar todo esto. Y pues esto debo decir lo que se debe específicamente a la gestión del rector como capitán de su barco. Entonces, pues para felicitarlo mucho, mucho por esa labor. Y bueno, las estrategias que nos mencionó son valiosísimas. Contemplar al estudiante como lector y escritor y a partir de él trabajar en las pruebas de entrada y salida para ver cómo están los conocimientos, hacer diferenciación en aula, súper importante, rutinas de lectoescritura en las que intervengamos todos los miembros de la comunidad educativa y bueno, rutinas específicas o más bien estrategias específicas como el lectómetro, el cuaderno viajero y el libro viajero. Esto es en resumen. Una gran parte de lo que nos contó el señor rector, por aquí tengo algunas apreciaciones de los compañeros. Qué bueno la preparación de la lectura desde temprana edad. Por aquí nos dicen la importancia de que las directivas apoyen los cambios, que abran espacios y que permitan la interacción de los docentes y su formación. En el colegio Hernando Durán Duzán se menciona algo importante y es la constante preparación que debemos tener quienes hemos asumido la educación como profesión. Muy buena reflexión. Por aquí nos dicen excelentes estrategias que ha implementado el señor rector y su institución educativa. Acá le preguntan una pregunta. Señor rector, ¿el material de cartillas lo imprime el colegio o las familias? ¿Puedo contestar? Sí, por favor, adelante. Sí, mi rector. Recuerda que nos mandaron una platica. Entonces, inicialmente yo hice un contrato y para dar las cartillas con la plata del ministerio. Pero las canitas me hacían ver que la situación no se iba a mejorar rápido. Entonces, lo que hice fue comprarme una impresora con otras que tenía ya. Y el material sí lo estamos supliendo en el colegio. Pues mi rector, ahí hay unas críticas, eso llueven, pero yo menos mal que ya no tengo glóbulos rojos para ponerme colorado, porque estamos entregando 1 millón de fotocopias, pues lo estoy haciendo con papel ecológico, pero yo le devuelvo eso al planeta, pero lo que no le puedo devolver al planeta, lo que pronto no podría devolver es quitar eso a mis niños, porque ellos no van a poder devolverse. Entonces, prometo a los que me han criticado por entregarles tanto material a los niños del cuento viajero, de la cartilla, que son maestros de verdad, profes. O sea, yo soy el rector más afortunado por ese equipo que tengo, porque lo que han producido es enorme el seguimiento. No hemos perdido niños. Entonces, sí, la respuesta es sí, con fonditos de servicios educativos, que usted sabe que son bien escasos, pero Dios provee. Dios provee y de alguna manera, y eso la secretaría póngale cuidado que con todo el material que nos va a llegar de las guías y demás, y es eso. De pronto una cosa que me faltó, pues como rector yo no les recomendaría meterse en una cuestión que los van a dejar colgados, ¿cómo es que dicen? Sí, que los van a dejar en mitad de camino. Yo sí le recomendaría a mis compañeros, y ustedes saben quién le está hablando un rector que ha pasado por
al menos dos localidades y manejando colegios megas. Ahorita estoy en uno pequeñito, pero muy feliz. Es recomendable la estrategia. O sea, avanzan los maestros, avanza, uno ve que los niños aprenden y se le resuelve a uno esos problemas con que vivimos los rectores todos los días. Y es esas retenciones, año a año, que pierdan los niños, que se vayan de la escuela porque se aburren. Metámonos los 200 y verá qué hacemos. Muchísima fuerza. Señor rector, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en este espacio. Fue maravilloso escuchar esta experiencia y bueno, vamos a abrir más espacios para que otros rectores, otros colegios nos vengan a compartir también esto que han hecho y bueno, de pronto aspiraremos a un encuentro para compartir todo esto. Mil gracias. Estén muy bien y muy agradecidos. Y que vive el Hernando Durán Duzán y el cuidado de sus santicos. Que así sea. Muy bien, bueno, con esto vamos a dar cierre a nuestro evento del día de hoy. Quiero pasar a un par de avisos parroquiales para quienes han preguntado. Vamos a compartirles las presentaciones, vamos a hacer unas memorias sobre el evento, los vamos a compartir vía correo electrónico. El cual ustedes han dejado registrado en el formulario de asistencia. Si no lo han diligenciado, por favor, los invito, está en el chat. Allí nos dejan sus datos, nosotros a vuelta de correo les enviamos las memorias de este evento y además les vamos a pedir que por favor nos regalen una evaluación del evento, sus comentarios y sugerencias para mejorar estos espacios. Agradecemos infinitamente a los 512 participantes que estuvieron aquí acompañándonos durante todo este espacio. Y bueno, todas las preguntas que surgieron sobre la implementación del plan de fortalecimiento, vamos a estar llegando a los colegios, vamos a estar comunicándonos con todos ustedes para organizar reuniones específicas en cada institución y poder empezar este trabajo. Entonces allí, en ese espacio, vamos a resolver todas estas dudas. Y bien, no siendo más, mil y mil gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muy buenos días para todos y feliz inicio de semana.